Bueno, y aparte de estas maravillosas setas termófilas, ¿algo habrás hecho estos días? Pues generalmente trabajar, Como yo. porque como a causa del famoso confinamiento y tal, pues tenemos muchas cosas atrasadas, pues nos hemos dedicado a aprovechar, a avanzar y adelantar trabajo para que no nos vuelva a pillar el toro, sobre todo si nos vuelven a confinar tal y como se están poniendo las cosas otra vez. Fíjate, Pero hablaba antes que decían que lo mismo esto de lo del confinamiento otra vez, que lo veían muy complicado. sí, decían Económicamente es muy complicado. Entonces, ya que sí. confinarnos no, pero de las fases seguramente sí que las apliquen de nuevo. Pero bueno, yo Veremos. con que ya de cara a septiembre y sobre todo al otoño puro y duro nos dejen salir al monte, que hagan con nosotros lo que quieran, Exacto, porque hay que salir, ya exacto. es. Bendito septiembre, bendito octubre, bendito noviembre. Bueno, y como buen termófilo que eres. Buen termófilo que somos ahora mismo en estas tierras, que como digo, vaya veranito bueno, no nos está pegando, pero bueno, es lo que toca. Es lo que toca. Pues bueno, termófilo, pues vamos a referirnos un poco a este término, que lo podemos describir, como vemos ahí, pues en un término coloquial o incluso en un término aceptado por la Real Academia de la Lengua, vamos a decirlo así, pues es aquel organismo, se entiende vivo, que necesita temperaturas elevadas para su normal desarrollo. Sí que es verdad que en terminología botánica lo entendemos un poco más o encapsulamos un poco más, vamos a decirlo así, como ese organismo que no soporta las heladas severas y recurrentes. De ahí que un poco también este término termófilo pues haga referencia efectivamente a esas especies de setas, que es lo que nos lleva a que crecen con elevadas temperaturas. Pero como aquí no damos puntadas sin hilo y hay que aprender de todo, pues en esta presentación quiero presentar, atendiendo igualmente al término termófilo, todas esas especies que se consideran termófilas, tanto por elevadas temperaturas como por bajas temperaturas, o sea, atendiendo al verano propio y al invierno propio de, como decimos, pues de esta meseta castellana donde nos encontramos nosotros. Esto, como digo, vemos ahí, vamos a empezar por lo que se consideran los termófilos puros, que realmente son los que sí, que para su normal desarrollo, su normal crecimiento, pues siempre necesitan de elevadas o elevadísimas temperaturas en la mayoría de los ¿Qué casos. entendemos con elevadas temperaturas, Rubén? Vamos a ver, como siempre, es que esto es muy peculiar o un tanto cuestionable la forma de explicarlo, porque bueno, el desarrollo de los hongos o de las setas, en este caso, de los cuerpos fructíferos, se sabe, se entiende, se ha demostrado que las setas, mal digo, los hongos, para producir setas, necesitan temperaturas que vayan entre los 12 y los 24 grados. Por debajo y por encima de esos dos baremos que acabo de nombrar, los hongos no fructifican. Entiéndeme como hongos eso, ese micelio que está ahí latente y que da el cuerpo fructífero, lo que conocemos como setas. Pero, como siempre, y en todo, y en la naturaleza más, como ya sabemos, hay excepciones, pues en estos casos se pueden dar setas que pueden fructificar con muchas más elevadas temperaturas. Y aquí pongo el límite de los 24 grados. O sea, vamos a partir de esos 24 o 25 grados en adelante. No con temperaturas tampoco extremas, extremas de 30, 30 y tantos grados, porque ya es una temperatura muy. Claro, porque ahí la humedad no acompañaría. Para, no te oigo, Rubén, yo no sé por qué. No te oigo nada. ¿Y ahora es tu micrófono o tu portátil? Que yo no he hecho nada aquí, ¿eh? No. ¿Caput? ¿En serio? ¿Que se te ha fastidiado el ordenador? Apágale y enciéndelo. Apaga y. ¿Eh? Ah, vale.
Chicos, volvemos en unos instantes. Voy a dejar esto en pausa. Ya ni me acordaba de cómo se hacía esto de la pausa. A ver, pausa, pausa. Hemos recuperado a Rubén, me he recuperado yo, nos hemos recuperado todos. A ver si puede ser que hoy en este accidentado y fantástico programa podamos continuar. Al menos me conformo con la mitad, Rubén, no pido más. Buenas tardes de nuevo. Esperemos que esta sea la última interrupción de este programa tan accidentado que estamos teniendo hoy, Dios bendito. Que no, hombre, que es muy entretenido esto. Sí, no, sí, entretenido es, pero madre mía. La que nos está jugando aquí el duende de la informática hoy. Bueno, estábamos con las termófilas, nos habíamos quedado, ¿verdad? Eso es. Os estaba contando eso, que en cuanto a lo de termófilo puro, que entendiéndolo como tal, pues vamos a describirlo como efectivamente esas especies que son capaces de fructificar y, bueno, pues al fin y al cabo hacer todo su ciclo biológico con elevadísimas temperaturas. Entendiendo como elevadísimas temperaturas, pues como digo, a partir de 25 grados, 30, incluso algo más de 30, pero ya no con estos calores que estamos sufriendo ahora en muchos puntos de la península ibérica de incluso 40 y 40 y 40 y Sí, tantos hemos grados. tenido días bastante complicados de calor. Aquí la semana anterior hemos llegado a los 42, creo que han sido. Aquí bueno, yo en mi estación meteorológica, el día que más calor ha recogido ha sido 39,2, Claro, pero que tú ya vives para. casi en el monte, como quien dice, en el monte mayor. Y en Valladolid no creo que no ha llegado a 40, según la EMET no ha llegado a 40, Madre mía. temperatura oficial. Sí que te pido, por favor, Gaby, que me compartas la pantalla. Está bien, Rubén, te Porque comparto aquí la más o pantalla. menos me la sé de memoria, pero puedo ir viendo las Vas a ver dónde diapositivas. andamos. Sí, no, hoy no es el día, desde luego. Bueno, Y voy a quitar esto. Bueno, ya no pasa nada. está. Así que bueno, empezamos a ver setas, chicos. Yo de verdad, pero os pido disculpas. Es cierto, toda la culpa mía. Yo he querido hacer No, este no, no, programa no, no. La culpa ha sido mía. especial Venga, y bueno. medias. Y bueno, empezamos pues quizá por una de las más famosas, una de las más termófilas reconocidas, como es bien digo, la famosa manita cesárea, la manita de los Césares. Muy común de estas fechas en las que nos encontramos, sobre todo, y como se ha comentado ya muchas veces, si hay aporte de humedad por tormentas o, bueno, o lluvias en general. Y ahora mismamente en estas fechas que nos encontramos y hasta bien entrado septiembre, o incluso esas temperaturas más o menos elevadas se prolongan primeros de octubre, pues es una seta muy común, sobre todo en los robledales. En los robledales y siempre en las zonas ubicadas al sur, a la solana,
como digo, esos robledales abiertos, no es una seta que le dé por crecer en esos montes cerrados, siempre también alejada de los árboles, o sea, esas zonas donde da el sol, donde, como bien digo, está siempre en solana, zonas muy, muy abiertas, y bueno, pues una manita que todos conocemos, principalmente por su calidad gastronómica, pues está considerada como la de cinco tenedores de siempre, vamos a decirlo así, y caracterizada pues por ese bonito color anaranjado que tiene. Igual que el pie, igual que la carne e igual que las láminas, que como hemos hablado otras veces es lo que la difiere del resto de amanitas que tienen las láminas blancas y que nos impide, y nos impediría, perdón, tener algún problema de confusión con una intoxicación propiamente dicha. Otra que se considera muy termófila, también es verdad porque por lo menos aquí en España es una seta que crece, vamos a decir, de la mitad del centro hacia el sur de España, consecuentemente donde se registran las temperaturas más elevadas, pues es otra de esas amanitas también consideradas como muy buenos comestibles, como es el famoso gurumelo, como se le conoce por aquí, la amanita ponderosa. Recordar que es una especie típicamente primaveral. Atendiendo a lo de primaveral, me reitero en lo de con altas temperaturas, pero que puede hacer su aparición prolongada hasta bien entrado el verano. Junio o incluso julio, que como digo, pues está considerada como una termófila pura. Se caracteriza también por crecer principalmente en bosques de quercus, tanto robles, encina, alcornoques principalmente, que es donde fructifica en estas zonas del sur de España, por crecer semipogea, medio enterrada, lo cual dificulta un poco más su localización. Y bueno, a pesar de que alcanza tamaños considerables, pues como digo, este crecimiento semipogeo hace que tenga un color completamente blanco por la falta de luz, vamos a decirlo así, que sí que es verdad que con la maduración de la seta pues va tornándose a colores ocres u ocres rojizos. Tiene unas láminas de color blanco con esos tintes rojizos y la carne igualmente es de color blanco, pero que tiene una tendencia y sobre todo en ejemplares maduros a volverse de un color rosado o rojizo bastante evidente y bastante llamativo, que es lo que difiere y diferencia muy bien a la amanita ponderosa, sobre todo porque en las zonas habituales de crecimiento y donde se consume habitualmente, pues se tiene la costumbre de cogerla en huevo. Y hemos hablado de la peligrosidad que es coger amanitas en estado de huevo. Un poco quizás para diferenciarlo de la amanita berna, por ejemplo, que crece en el mismo ecosistema y en las mismas épocas del año y como todos sabemos, pues la amanita berna es un mortal de necesidad. Otra de esas amanitas más raras, ya en una transición entre las amanitopsis, si os acordáis cuando veíamos la conferencia sobre el género amanita, pues bueno, esas amanitas que sí que es verdad que generalmente, como vemos, tienen un anillo persistente a lo largo de todos los estadios de la seta, pero que en muchas ocasiones llegan a perderlo, lo cual nos hace dudar si estamos ante una especie del género Amanitopsis, propiamente dicha, el grupo de la amanita vaginata, como siempre se ha dicho, y la amanita Gilberti se caracteriza principalmente por crecer, en este caso principalmente en pinares. Pinares fuertemente arenosos, y cuando hablo de fuertemente arenosos hablo como si fueran las dunas del desierto, y también muy enterrada, lo cual también dificulta mucho su localización. Es de esos colores típicamente blancos, siempre en la cutícula con mucha tierra o mucha arena, en este caso adherida, lo cual la da una coloración un poco más ocrácea. Y esa típica volva, como vemos, lo que denominamos una volva saciforme, en forma de saco que recubre la parte basal del pie. En cuanto a comestibilidad, en este caso, pues no tendría ninguna, y más tratándose, como digo, de ese complejo grupo de amanitas. Seguimos con otra amanita. Como veis, en el caso de las setas termófilas hay muchas amanitas, porque sí que es verdad que todas necesitan de calor y humedad, al fin y al cabo, para crecer. Esta ya la hemos visto, yo la he enseñado en otras presentaciones, la amanita gracilior, que es una especie de, digamos, reciente creación. También ha pasado muchas veces desapercibida por ser muy similar a otras muy próximas, incluida la anterior que veamos, la amanita Gilberti.
también se caracteriza por crecer en nuestro entorno en pinares también fuertemente arenosos, en épocas de mucho calor, generalmente pues últimos de agosto, septiembre es cuando realmente fructifica, si hay aporte de humedad, lógicamente, y se caracteriza pues por el color blanco. En este caso sí que presenta escamas o no voy a decir restos de velo universal, que sí que lo son, pero que se quedan adheridos, como digo, a la cutícula en forma de pequeñas escamas piramidales, a veces invisibles por la propia coloración de la especie. Como vemos, el margen de la seta es muy flocoso, tiene muchos colgajos, para entenderlo bien. Un anillo muy alto, como vemos, prácticamente tocando con esas láminas, y un pie bastante grueso. Y una volva, que sería una volva circuncisa, adherida a la base del pie y que es muy napiforme, como vemos, en forma de napo, y que si limpiamos pues esa cantidad de arena que tiene siempre adherida, estaría recubierta de burletes o de escamas concéntricas, asimilándose un poco a la manita muscaria, para que lo entendáis. Pero como digo, en cualquier caso, es una especie, la manita gratilior, a día de hoy considerada como una especie muy, muy rara. Pasamos a los boletus, que como también sabemos, pues los boletus también se caracterizan por gustarles las altas temperaturas. En este caso, el boletus fragrans, que quizá de visu es uno de los boletus más fáciles de diferenciar por las peculiaridades características que tiene. Sobre todo por la cutícula terciopelada que tiene, ahí se observa muy bien en la foto, es como si estuviera hecha de felpa. Incluso al tacto nos recuerda a la felpa, de un color, sobre todo cuando estás joven, que llega a ser prácticamente completamente negro, luego tiende a decolorarse a tonos más ocres, y contrasta mucho con el color de los tubos o de los poros, que es de un color amarillo limón muy vivo, muy fuerte, muy llamativo. Entonces, ese contraste pues es muy evidente. Y luego un pie en forma napiforme, también en forma radicante, como vemos, relativamente corto para el tamaño que generalmente alcanza la seta, y como vemos, con una banda de color amarilla en contacto con los poros, y el resto con un punteado de color rojizo. Y es de esos boletos que al corte pues también vemos que azulean muy ligeramente, no es tan, ese azuleamiento no es tan llamativo como en otros boletos que hemos visto en otras ocasiones. Y bueno, pues comestiblemente hablando, se le podría considerar como un buen comestible. Y es una especie también que digo que generalmente le gusta salir en pleno verano. Tenemos otro boletus bastante más raro, como sería el boletus spretus o el boletus aemili, como se le conocía anteriormente, también típico de Quercus, robles principalmente, también con muy alta, temperaturas muy, muy elevadas. Y caracterizado por un color, el color típico de esta seta es un color ladrillo, para que lo entendáis. Siempre con esos tonos rojizos más desvaídos o menos desvaídos, pero el color típico uniforme es un color rojo ladrillo, que contrasta también mucho con el color amarillo limón que presenta en los poros. Y un pie también relativamente muy corto para el tamaño del sombrero, y este pie es de color rojizo, y nos fijáramos con una lupa de campo, pues veríamos que está también ligeramente punteado, asemejándose un poco al Boletus erythropus, pero sin parecerse, lógicamente, pues veamos que el Boletus erythropus es completamente distinto. Y este, en cuanto a comestibilidad, pues se sabe del lugar donde se consume, pero bueno, tiene un sabor un tanto ácido con tendencia a amargar bastante, que le puede hacer un poco, no voy a decir indigesto, porque no, pero que bueno, desechado Poco o desechable apetecible, sí, sí. para la cocina. En cualquier caso, como digo, pues también es un boletus bastante, bastante raro. Y se parece un poco así, me recuerda al Boletus loyo ese que nos enviaban endémico de Chile. Así es, esos toros. Sí. ¿Quién sabe si es el mismo? Bueno, No. seguramente no. Seguramente no. Por supuesto que no. Otro de los más conocidos, los más famosos, los más codiciados, y como muchas veces he comentado también,
y no solo de mi boca, sino de palabra de muchos micólogos o micófagos, vamos a decirlo así, es el mejor boletus de todos, por encima de Pinicola, Edulis, Reticulatus, pues es el conocido boletus aéreus, el hongo negro, el hondo belcha famoso de los vascos. Sí, señor, sí. Pues porque sobre todo cuando es joven y también está muy tapado por la hojarasca de los bosques donde crece, pues llega a tener un color completamente negro y luego tiende a decolorarse esos tonos más ocráceos, como vemos. Llega a tomar tamaños considerables de 25 o 30 centímetros. Le gusta mucho salir en los bosques de Quercus también, tanto en roble como en encina, aunque también lo hace en otros ecosistemas. Y también en estas épocas de fuerte calor. Es un boletus que también, por ejemplo, podemos encontrar ya en el monte si hay aporte de humedad. Como digo, de la sección edules, de los cuatro grandes, recordar los poros completamente blancos, sobre todo cuando la seta es joven, que se va tornando a colores verdosos o amarillentos conforme va madurando. En el caso del aéreus, ese pie también bastante robusto, bastante obeso, de color pardo, que le diferencia también un poco del Edulis, Pinicola o Reticulatus, y con un pequeño retículo también a lo alto del pie que no siempre se le ve o está muy, muy marcado. Pero digo, como en cualquier caso, pues cinco tenedores y para muchos, entre los que me incluyo, sin ser comedor de setas y mucho menos de boletus, para mí es el mejor Y que esto queda grabado. Ya lo sé. Pero ya sabes que ya lo he dicho muchas veces, así que no hay problema. Sí, ya cada vez te vamos encontrando más puntos de flaqueza en la micofagia. Bueno, ya veremos. Habrá que ir a recoger alguno Habrá que para eso. este final de verano. Bien, seguimos con otro boletus en sentido amplio, pues recordar también la charla de boletus, todos esos subgéneros, considerando a todos como boletus, pues el género Gyroporus, que se caracterizaba por una característica principal. Os tenía que tener aquí a todos ahora para ver si seguís las clases y preguntaros, ¿sabes? Para dar zasca. Eso es. No, 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 Bueno, deja, deja, siempre deja. me eso. Recordad que el género Gyroporus se caracteriza sobre todo porque en los ejemplares adultos el pie se vuelve cavernoso. Exacto. Como vemos ahí un poco en la foto, pues como si eso tuviera este hueco, como si formara cavernas. En el caso del Gyroporus castaneus, es una especie generalmente de pequeño tamaño, para ser un boletal. El nombre lo indica, de colores castaños. También pueden ser mucho más uniformes, más deslavados, o sea, siempre en esos tonos ocráceos, pardos o castaños. Cuando la seta es joven, con los poros completamente blancos, como vemos, y con la edad e incluso con la manipulación, pues tienden a mancharse de color pardo amarillento, ocráceo, ahí lo vemos un poco en la foto de ese ejemplar también. Y el pie, pues el pie es ligeramente corto, ligeramente claviforme y con color a la cutícula, o sea, el mismo color que la cutícula. Es una especie que generalmente también le gusta salir en bosques de Quercus, pero curiosamente en los últimos años vemos que, o por lo menos en nuestra zona, tienen predilección por salir en bosques de ribera, en zonas de choperas, de álamos. De todas maneras, ahí veis un poco la foto, veis la hoja del árbol, que en ese caso es hoja de álamo blanco. Como vemos, pues es una especie que también se ve que hace simbiosis con ese tipo de arbolado. Y como su hermano, que veremos posteriormente y ya conocemos, se le consideraba como comestible, pero también se han descrito pequeñas y leves intoxicaciones con el Gyroporus castaneus, con lo cual a día de hoy pues también se les aconseja su consumo. Sí, yo este lo he encontrado aquí un huecillo, en el Pinar, bueno, en una zona que Sí, encima. yo le tengo recogido un pinar. Aquí en la zona de Valle del Gyroporus castaneus es una especie bastante, no voy a decir frecuente, pero bueno, sí habitual, sobre todo si las condiciones son las propicias. Y acabamos con otro boletal, en este caso del género Serocomus, Serocomelus ahora, Serocomelus armeniacus. Entonces, ¿cómo le llamamos? Ahora mismo prevalecería Serocomelus armeniacus. Pero le vamos a llamar Seracomus.
Algún día, yo le sigo llamando, se lo como. Yo a la vez que palo de, algún día veremos la charla de las nuevas nomenclaturas y todas estas cosas, pero bueno, ya sabes que soy muy, muy tradicional Sí, y lo mismo cuando. me gusta poco cambiar los nombres. Ya sabes que lo mismo preparas la charla y según la estás preparando te han cambiado dos o tres nombres ya otra vez. Es Seguramente. que, vamos, es Y terrible. bueno, en cuanto al Serocomus armeniacus, sí que es verdad que es una especie que durante mucho tiempo se la consideraba el Serocomus más, vamos a decirlo, más frecuente, más habitual. Pues siempre se veía un Serocomus de colores rojizos, de colores rosados, pues todo era Serocomus armeniacus. En los últimos años se está demostrando que es una especie más rara de lo que creíamos. Sobre todo cuando ya te metes un estudio más detallado, pues te das cuenta que efectivamente son otros lo que siempre hemos nombrado como Serocomus armeniacus. En cualquier caso, como digo, las principales características es que le gusta mucho el calor. Es muy cosmopolita, crece en multitud de bosques y se caracteriza por el color rojizo, rosado, como Serocomus, que es la cutícula se cuartea y deja entrever la carne, el color de la carne, que en este caso sería blanca, que también lo diferencia un poco de otros Serocomus. Y los poros, por otro lado, también serían de un color amarillo bastante vivo, bastante llamativo, que es algo también, lo tienen otros Serocomus, pero es muy típico, como digo, de este Serocomus armeniacus. Y el corte, pues es uno de los pocos Serocomus que también tienden a azulear, como si fuera un boletus de estos otros que hemos visto. Pero como digo, en cualquier caso, el Serocomus armeniacus, que bueno, para que lo veáis, el nombre de dónde viene, de Armenia, que es, digamos, donde se le citó por primera vez, pues es una especie más rara de lo que hasta hace unos años se pensaba. Porque se ve como diferentes tonalidades, ¿verdad? En el corte. Aquí Sí. una zona rosada, otra zona quizás Sobre todo, siempre se comentaba en el montaña, género otra zona Serocomus, blanca. hay que fijarse mucho en la base del pie. Aquí vemos que, por ejemplo, al corte la base del pie es de un color anaranjado, bastante evidente. En otros, ya no sino en el color de la base del pie, sino en el micelio cuando lo arrancamos, si es blanco, si es amarillo. Pues bueno, esas características hay que tenerlas muy en cuenta cuando estudiemos especies de este género tan puñetero, con perdón de la palabra. Me están diciendo que ahora no se me oye bien a mí, ¿por qué? Y yo, ¿Qué y hacemos? yo también te digo como un poco enlatado. ¿Enlatado? ¿Sí? Ay, señor bendito. Es que no creo que lo puedo arreglar. Yo ahora sí que te oigo bien. ¿Que tú me oyes bien? A lo mejor es que tengo el micro muy lejos. Pero vamos, llevo usando este micro ya un tiempo y no me ha dado ningún Ahora problema. te Pero oigo fantástico. perfectamente. Lo que no sé es que no tienes los cascos galácticos esos de Aquí, siempre. les tengo aquí realmente. A ver si va a tener todo que ver con los cascos galácticos. No, no creo. Les usé el otro día en el webinar ese que hubo el jueves y vamos, fue como la seda. Con el micro este y estos cascos. Yo ahora te digo perfectamente. Vale, a lo mejor es que tenía el micro un poco lejos simplemente, no sé. Pues ya sabes, pégatele como los de Mocedades. Para que se te oiga bien. Hola, buenas tardes. Ahí, ahí, ahí que se te oye bien. Venga, seguimos. Seguimos. Bien, ya hemos visto los termófilos puros, puros en sentido amplio, y como os comentaba al principio, pues hay que también incluir tanto los considerados de verano, que son todas esas especies, que son muy comunes, muy habituales ahora, sobre todo ya no en zonas de montaña, que generalmente es más habitual encontrar setas en esta época del año, sino incluso en nuestra propia zona de meseta, cuando hay un verano con tormentas, que hay aporte de humedad, pues son especies que fructifican habitualmente y que efectivamente pues también necesitan, aparte de la humedad, pues esas elevadas temperaturas para fructificar. Y empezamos con una seta que muy pocos habéis visto, incluso muy pocos conoceréis, que es una pariente de la famosa seta de Chopo, una hermana, no deja de ser un acrocibe o un ciclocibe ahora, como es el ciclocibe Erebia, y es una de las setas pues más curiosas o más raras, vamos a decirlo así, que nos podemos encontrar en el monte en estos meses de verano. En este caso es una especie que fructificaba bajo bayas en un hayedo y se caracteriza pues por ese sombrero típicamente acampanado. A veces tienen tendencia a formar un pequeño mamelón que no siempre es evidente. Las láminas
Empiezan siendo de color blanco, blanco cremoso, y como aglocibe o diclocibe que es, pues con la maduración de las esporas acaba siendo de color completamente ocre o ferruginoso. Y la principal característica radica en el pie, que es un pie bastante largo en relación al tamaño del sombrero, con la presencia de un anillo bastante evidente, como vemos en el medio de ese pie, y sobre todo que este pie está fuertemente estriado longitudinalmente, como vemos, que incluso al tacto es muy evidente. Esa es la principal característica del ciclocibe erebia, que como digo, pues es una especie bastante rara y poco conocida. Pasamos a, bueno, pues he querido poner este como podría haber puesto el normal, el Cibarius, que es muy típico de estas fechas de. Me ha encantado eso de normal. Hablas como un Bueno, micófago. no, te lo iba a explicar porque sí que es verdad que el Cantharellus cibarius puede fructificar desde abril hasta diciembre, perfectamente. Entonces, se la puede considerar una termófila por los dos extremos, tanto como calor como frío. Es la más conocida, es la más abundante, pero bueno, sí que es verdad que esta, que también ha pasado muchas veces confundida con el propio Cantharellus cibarius, pues esta sí que es verdad que es más propia de estos meses propios del verano, como es el Cantharellus subruinosus, que se diferencia del cibarius porque no llega a tener una coloración típicamente anaranjada como tiene el cibarius, sino que es más amarillenta, como vemos. Es muchísimo más robusta que el Cantharellus cibarius, tanto en sombrero como en pie. El Cantharellus cibarius es muy débil, tiene muy poca carne, es muy endeble. Aquí vemos que eso está muy, muy robusta. Y sobre todo, que ahí un poco también viene el nombre, y sobre todo en ejemplares jóvenes, tiene una pruina en la cutícula. Eso se ve muy bien en ese ejemplar, que llega a ser prácticamente completamente blanco, porque está adherida a esa pruina, que si la tocamos, pues nos queda adherido al dedo como si fuera harina. De ahí un poco es el epíteto ese de subruinosus. En los demás casos, pues sería perfectamente comestible, como el Cantharellus cibarius, o incluso de mayor rendimiento, dado que es, como digo, una seta más carnosa y que llega a alcanzar tamaños bastante más grandes que el propio Cantharellus cibarius. Tenemos uno que este quizás sí que es más raro, más llamativo, más pequeño también que el anterior, incluso que el propio cibarius, y también típico, sobre todo en los hayedos, ahora en la época veraniega en la que nos movemos, pues es el Cantharellus ametisteus. El nombre lo dice, aunque vemos que siempre guardan la constante de esos colores amarillos o anaranjados, pero siempre, siempre, y sobre todo en el centro del sombrero, pues tienen ese color amatista, violeta, que es, digamos, un poco, como digo, de donde viene el nombre. En ejemplares más pequeños, y no siendo tan pequeños, cuando la seta va creciendo, tiende la cutícula a disociarse en escamas. Incluso esas escamas mantienen ese color violáceo, lo cual le da un aspecto muy llamativo y muy bonito a este Cantharellus. En cuanto a comestibilidad, pues se consideraría un comestible igualmente aceptable que todos sus hermanos. Pasamos y seguimos con más amanitas. Oye, Rubén, Dime. ¿sabes de lo que me estoy dando cuenta? De dos cosas. A Ya, por ver. darnos cuenta de todo. Una, que ya sé que por culpa mía el programa de hoy tiene muy pocos likes, solo 15, y somos más de 24 espectadores. O sea, que se note que por lo menos valoráis que hayamos conseguido superar las dificultades, ¿vale? Y la segunda cosa, se me ha ido, pero me acordaré. Ah, sí. Que es que hagáis preguntas, Eso más es, que hagáis preguntas para el final, efectivamente. Que tomo nota, o sea, estaba cogiendo ya el papel y todo, le tengo aquí las pobres hojas. Ahora me revisaré el chat, pero vamos, o sea, quiero preguntas. Venga, que no se diga, ¿eh? veces ha sido mala idea esto de hacer un programa Yo así, me estoy ¿eh? planteando que lo mismo esto es un aviso de no rompas las vacaciones, estate en casa tranquilo.
Pero como en el grupo cuando lo publicamos había tanto énfasis y Joder, yo estaba tanta... encantado, vamos, digo, madre mía, digo, si es que es verdad, apetece Yo hacer un programilla de esos. os echaba un poco de menos, un poco solo, no penséis que es broma, amigo. Ya sabéis que yo encantado de seguir enseñándoos y aprendiendo con vosotros, que hago las dos cosas. Sí, ah, mira, nos dejen ya preguntas de la semana. Sí, me gusta, Pablo, muy bien. Hasta luego. Pues bien, chicos, seguimos con otra secta típicamente veraniega, y no tan veraniega, es también una especie que, vale, dependiendo de las temperaturas, pues puede fructificar a finales de primavera y sobre todo pues durante el mes de junio, es muy abundante si hay lluvias y puede prolongarse en el tiempo pues hasta bien entrado el verano, como es la Manita Berna. Recordar, de las tres famosas, pues la otra mortal en discordia, caracterizada por ese color blanco, con tendencia a volverse de un color ocre rosado, sobre todo cuando la seta ya es muy adulta, las láminas completamente blancas, un anillo en forma de faldón muy colgante y muy alto también, también lindando prácticamente con las láminas. Un pie bastante largo y bastante grueso, recubierto por unas pequeñas escamitas, sobre todo en la parte alta, en contacto con el anillo, y una borla que sin llegar a ser satiforme como en las faloides, digamos que es no llega a disociarse tampoco, pero sí que muchas veces llega a desaparecer por completo, lo cual también nos puede hacer dudar si estamos ante la Manita Berna o no estamos ante la Manita Berna. Pero recordad, una especie muy abundante en ciertos ecosistemas y muy peligrosa, pues es mortal como su hermana la Manita phalloides, y la que viene a continuación, que es la tercera en discordia, que es la Manita virosa, que esta quizás es menos conocida porque es menos abundante, porque es muchísimo más rara. Esta sí que es típica de los meses veraniegos, frecuente en los hayedos, sobre todo donde habitualmente la cogemos, y cuando digo lo de habitualmente es tener mucha suerte porque te puedes pasar años sin verla. Es muchísimo más pequeña en cuanto a tamaño que la propia Berna o que la propia Faloides, con ese sombrero típicamente cónico, como vemos, un pie muy largo, muy estilizado y muy furfuráceo. Como vemos, está recubierto en toda su longitud de pequeñas escamas, de pequeños flecos, que a veces incluso llegan a confundirse con varios anillos. Pues sí que es verdad que el anillo que tiene a veces llega a ser fugaz y llega a desaparecer por completo. Y la volva muy similar a la de la Manita Berna. Una volva muy grande, como vemos, y tampoco llega a ser saciforme, sino que también puede disociarse y desaparecer a veces por completo. Y por lo demás, pues como digo, pues también mortal de necesidad como sus otras dos hermanas. Otra manita típica de los pinares, en este caso los pinares ya altos, de alta montaña, cierta altitud, y también común en estos meses de verano, pues es la manita porfiria. No, o sea, es que no sé cómo comentarlo. Cuando veamos la charla de las amanitas, muchos intentan integrar en el grupo de las amanitopsis, pues las características principales que tiene. El sombrero fuertemente estriado en el margen, las coloraciones, las características microscópicas que tiene, pero como vemos, es una especie que el anillo, incluso en ejemplares adultos, pues llega a ser persistente. Y recordar que las amanitopsis, si se diferenciaban por una característica peculiar, es que son todas carentes de anillo. Entonces, pues bueno, está ahí un poco en tierra de nadie. Pero bueno, simplemente saber eso, que es otra manita de esas curiosas, raras, porque también es una rara, de colores ocráceos, oliváceos, incluso con tendencia a tomar tonalidades rosadas, pero como digo, pues es una especie bastante rara y que comestiblemente hablando, pues tampoco tiene ninguna calidad gastronómica, por no decir que puede resultar tóxica. Pasamos a otra especie que esta sí que yo, por ejemplo, no tengo el gusto de conocerla en persona. Es una de las setas que sigo persiguiendo a lo largo de mis años de micólogo y todavía no ha llegado el año en que me dé con ella.
Por suerte, mi presidente y mi mentor, como siempre digo, don Aurelio García Blanco, que será el único hombre en este país, junto con otros pocos, que ha tenido la suerte de ver todas las especies que crecen, pues pudo ver ese espectáculo y hacer esa maravillosa fotografía de la Phyllo Lepiota aurea, que, como digo, es una especie muy rara, muy llamativa y que, bueno, de visu a simple vista, pues sería fácilmente reconocible por esas características tan peculiares que tiene. Es muy próxima al género Lepiota, es muy próxima al género Foliota, es muy próxima al género Gymnopilus, es muy próxima al género Cystoderma. De hecho, como vemos, el pie con ese anillo tan llamativo que tiene nos recuerda mucho a las Cystodermas, con esa forma, esa especie de calcetín que recubre la parte del pie justo hasta donde se encuentra el anillo. Por encima del anillo estaría el pie completamente liso y de color blanco. La cutícula de esos colores ocres anaranjados, con tendencia rojiza, con pequeñas escamas, que lo pueden hacer parecer, como digo, a las propias histodermas, a una lepiota, o incluso a una foliota, porque en tiempo húmedo puede tornar, ser ligeramente viscosa. Pero bueno, se separó en el género Phyllo Lepiota porque luego a nivel microscópico pues no tiene particularidades en concreto con ninguna de esos otros géneros que os estoy comentando. Pero en cualquier caso, como digo, una especie extremadamente rara que muy poca gente conoce, entre los que me incluyo, pero que la particularidad de la belleza que tiene, pues creo que la hace inconfundible. Y es muy típica también de estos meses de calor en zonas principalmente de alta montaña. La montaña no tiene por qué ver que sea a lo mejor algún tipo de pino en concreto o... No, y exactamente el hábitat en concreto, creo que también es un poco cosmopolita, pero sí, pues es una mezcla de esto cuando encontramos zonas de alta montaña con pino, roble, etcétera. Nos vamos con un Lactarius. Bueno, le he querido incluir en termófilo veraniego, porque sí que es verdad que yo las veces que le localizo es, pues eso, sobre todo si ha habido un aporte de tormentas o las lluvias otoñales se adelantan, pues es una seta que ya le gusta crecer en torno a septiembre, primero de octubre, y eso, como digo, con temperaturas bastante elevadas. También porque no me lo dice, la Lactarius mediterranensis, del clima mediterráneo, Algo suena ahí. y sobre todo por el ecosistema también, pues le gusta mucho crecer en encinas, pero sobre todo también en bosques mixtos, que esos que tenemos por nuestra zona, que hay mezcla de pino, encina, sabina, muchos sotobosques formados por jara, retama, pues es, digamos, su ecosistema típico y su ecosistema especial. Durante muchos años, de hecho, también es una especie de reciente creación por unos españoles, un catalán y un mallorquín en este caso, pues pasaba desapercibido por confundirle con el Lactarius zonarius, que es otro de esos Lactarius muy típicos de estas épocas o de esas épocas y de esos ecosistemas. Incluso con el Lactarius acerrimus, que es macroscópicamente o de viso el que más se le parece, pero bueno, tiene peculiaridades, como que el sombrero se embuda fuertemente, llega a alcanzar tamaños impresionantes y para ser un Lactarius la cutícula vemos que está zonada, pero está zonada con escrobiculaciones, con círculos, con fosetas, para que lo entendáis. El Lactarius zonarius en este caso estaría zonado con zonaciones similares a las del Nícalo, que todos conocemos, o al igual que el Lactarius acerrimus, que no llega a tener esas zonaciones tan marcadas y tan evidentes. Suele tener unos colores rosados o anaranjados, también dependiendo del grado de humedad ambiental, etcétera. El pie es relativamente corto, muy atenuado en la base. Como vemos, lo de atenuado es que se va ensanchando desde lo alto hacia la base, y con la base fuertemente redondeada, y también recubierto por pequeñas escrobiculaciones como el sombrero. La carne es completamente blanca, fuertemente amarga, eso digamos que también lo difiere un poco. Y si le utilizáramos la potasa en
echáramos una gota de potasa en lo alto del pie en contacto con las láminas, se volvería de color amarillo, cosa que no pasa en el Lactarius zonarius o en el Lactarius acerrimus. Y ya para salir de dudas, la principal característica estaría a nivel microscópico, pues segura creo recordar en memoria que es el Lactarius que tiene las esporas más grandes, pues llegan a medir hasta 16 micras, que eso para el género Lactarius es una brutalidad. Es pues, también la principal característica que tiene el Lactarius mediterranensis. Este ya lo hemos visto en otras ocasiones, también bueno, pues por la belleza y pues efectivamente es de estar típicos meses de verano, agosto y septiembre, en zonas de turberas, zonas turbosas, abedules, pinos, en contacto con el agua, siempre decía que crece en las laderas o en los taludes rezumantes donde hay manantiales, riachuelos, arroyos, y es donde crece el Lactarius spinosurus, que sea uno de los Lactarius y en conjunto una de las setas más espectaculares, a pesar del pequeño tamaño que tienen, pues no llegan a medir más de 2-3 centímetros de diámetro, pero sobre todo por esa bella coloración rosada que tiene y que está muy erizado, está cubierto por unas púas, vamos a decirlo así, todo lo que es el sombrero que le dan ese aspecto espinoso, de ahí el nombre. Porque es una seta poco conocida, bastante rara y como digo, pues muy difícil de localizar. Y aquí otro que, bueno, este le he querido poner porque este seguro que muy pocos le conocéis, muy pocos habéis oído hablar de él. En la vida. Y le he querido poner y compartir con vosotros, pues porque, bueno, está ahí en stand-by a la espera de poder volver a recolectarle y hacerle un estudio más concienzudo para, evidentemente, cerciorarnos de que es él. Yo tengo dos recolectas siempre del mismo sitio, que es el famoso Pinar del Hillo, que ya os he hablado multitud de veces en tierras leonesas, esos ecosistemas muy similares a los de Escandinavia, donde crecen todas esas especies que crecen por allí. Y lo que a simple vista te parece un Lactarius torminosus raro, un Lactarius pallidus, un Lactarius blenius, pues bueno, tiene peculiaridades tanto macroscópicas, porque no tomando en cuenta en época joven tiene una tendencia a tener, sí que hay con esos colores blancos marfileños, pero con tonalidades violáceas bastante bonitas, un pie muy estilizado, como vemos, y luego a nivel microscópico, pues tiene otras características que le difieren de esos que os acabo de comentar. Y lo interesante de la especie, como os decía, radica porque estamos ahí a ver si para el estudio, porque si yo ya le tengo. Junto con Juan Antonio Sánchez Rodríguez, que es el autor de la foto, junto con Aurelio y otros compañeros que le tenemos nombrado como Lactarius utilis. Yo tengo dos estudios microscópicos hechos, pero quiero cerciorarme más porque en tal caso sería novedad para España, sería primera cita para el catálogo nacional. Entonces, pues bueno, he querido compartirle con vosotros para que veáis que hay otro Lactarius de esos raros Y tan raro. que es, eso es. El bueno del Radicals. El Boletus radicans o Boletus albidus, como se le conocía. Pues bueno, otro Boletus típico de estas épocas. Igual, ahora sobre todo también en nuestra tierra. Si empieza a haber tormentas, primeros de septiembre hasta primeros de octubre, quizás sea junto con el Boletus satanas y otros, no solo esos, pues. Los boletus más abundantes en las encinas de nuestro entorno. En el caso del Boletus radicans, pues el nombre viene dado por ese pie que, como vemos, es muy obeso, pero fuertemente radicante, terminado en punta. Suele tener tamaños considerables, de colores pálidos, siempre colores grisáceos, blanco-grisáceos, a veces con tonalidades amarillas, y que contrastan mucho con el color amarillo limón de los poros y del pie. En este caso, y que tanto al corte como al tacto vemos que azulea bastante intensamente. Sería incomestible porque si le probamos pues tiene un sabor bastante amargo, que más que amargo es ácido, es astringente, ¿no? O sea, como digo, es un sabor bastante desagradable, como digo, es lo que lo hace incomestible, pero en cualquier caso pues no sería tóxico.
Este tampoco necesita presentación. Pues bueno, es algo que es otro, el típico gadget igualmente desde mayo hasta noviembre es un boletus bastante habitual en pinares principalmente, pero bueno, ya os he comentado otras veces que crece en otros ecosistemas. Sé yo que alguno de los compañeros que nos está viendo seguro que se ha puesto las botas este fin de primavera, principio de verano, de pinófilo. Sí, pero ahora en zonas de montaña donde haya tormentas habituales, será la seta que más profusamente crezca junto con los cantarelus, por ejemplo. Es el Boletus pinícola. Pues eso, cinco tenedores, caracterizado, pues como siempre digo, por ese bello color caoba que tiene, ese color rojizo, esos tamaños impresionantes que llega a alcanzar. El pie, como vemos, muy robusto y de color blanco, con tendencia a pardear ya en los estadios más adultos de la seta. Y como tratándose de un ejemplar o una especie de la sección edules, pues recordad lo de los poros completamente blancos que van virando al verde o verde amarillento conforme la seta va madurando. Creo que poca más presentación necesita el Oye, sí Boletus que pinícola. me he percatado de que en ocasiones en el sombrero presenta a veces zonificaciones más blancas, así como que fuera pruina, pero no llega a serlo. Y completamente ocres cuando ya es muy. O sea, hay veces que llega a perder ese color completamente rojizo que tiene. Pues esos son, sí, efectos de la edad. Esta especie de caras de Belmez que se Sí. forman aquí. Pero eso puede estar muchas veces por los limacos, por las babosas, los Bueno, sí, claro, caracoles. esto parasitado supongo que como casi todos los boletus, vamos, quitando Eritropus, que se salva un poco más, el resto se lo rifan los limacos. Y te lo digo que cuando estuvimos en Vitoria me quedé alucinado de los pedazos de limacos que tienen allí con la banda naranja, que se comen todo, es que es impresionante. Bueno, pues poca más presentación necesita. También hemos hablado muchas veces de él en multitud de conferencias que hemos dado, pero bueno, pues saber que también es una de las típicas setas de verano. Quizá verano más tardío ya, como digo, cuando empieza a haber ya las tormentas, últimas tormentas de verano, y las temperaturas van aguantando, pues septiembre, primero de octubre, en los encinares es una especie bastante habitual. El famoso Boletus atanas, el mataparientes, aunque no haya matado a ningún pariente, como ya sabemos, que está considerado como tóxico, pero es una toxicidad leve, gastrointestinal, pero leve. Unas vómitos, unas náuseas, diarreas y luego, como siempre decimos, dependiendo del metabolismo de cada persona. Repito un poco características, tamaños muy grandes, con esos colores completamente blancos o blancos marfileños. Contrastan mucho con el color rojo de los poros y sobre todo, como siempre os digo, la principal característica para saber que estamos ante el Boletus atanas, que es la triple coloración en el pie. Y recordad, la zona amarilla o anaranjada en lo alto, la zona rojiza en el medio y la zona blanca en la base, que quizás sea menos visible por pues, estar en contacto con la tierra, pero que generalmente se distinguen muy muy bien. Y bueno, pues también es uno de los boletos que al corte azulea ligeramente. En cualquier caso, pues como digo, una de las típicas setas de verano. Como lo es el Boletus regius, que ya os he comentado también muchas veces hasta la saciedad, que es una seta que muy poca gente conoce, no en vano, está en todas las listas rojas de especies en peligro de extinción, pero bueno, que por suerte hay una línea entre la zona sur de León, Zamora, Salamanca y el norte de Extremadura, que es una seta habitual, incluso abundante, podemos decir, cuando se dan condiciones de estos veranos más o menos lluviosos en esos ecosistemas y con temperaturas elevadas, pues en los robledales o incluso en los castañares, pues fructifica abundantemente y es quizá, pues vistosamente, el Boletus más llamativo, por ese color rojo, rosado que tiene, salpicado con esas manchas blanquecinas que contrastan mucho con el color amarillo de los poros y del pie. Al corte a la carne, igualmente es de ese color amarillo y que no azulea o si lo hace muy, muy ligeramente. Y que podría considerarse también pues, un comestible bastante aceptable.
Cuando volé tus emitrisus. Y aquí vuelvo a repetir lo de antes, me gustaría teneros a todos para haceros una pregunta. Yo lo sé, yo lo ¿Cuál sé. es la principal característica de este boletus? Venga, Con ese vamos a dejar unos segundos a ver si alguien nos responde. Es que, nombre tan raro, claro, pero es que recordarlas. a mí ya se me quedó grabado en ese primer programa que hicimos hace ya. ¿Cuánto hace ya, Rubén? Pues a ¿Tres mediados de meses? marzo. ¿Cuatro meses? 4 meses de nuestro Sí. primer programa. Si parece que ha pasado años. Bueno, a ver, vamos a ver el chat. Chaprófito, muy bien. Juan Manuel Ramos Infante, el más rápido del oeste. Ahí lo tienes. Así me gusta, que los alumnos, o sea, no hay mejor cosa que ver a tus alumnos Mini punto. que aprender. Mini punto Pues para Juan Manuel. efectivamente, la principal característica de este boletus, con ese nombre tan raro, el boletus hemicrisus, es que es de comportamiento saprófito. No es simbionte como el resto de boletus, ni parásito como ese otro boletus que también conocemos, que es el Seropomus parasiticus, que son las dos excepciones. En este caso, cuando Brutus hemicrisus es un saprófito activo de madera de pino, es muy raro las cosas como son y que, bueno, pues como siempre digo, ahora, si vienen tormentas y bueno, la temperatura realmente va a aguantar, durante el mes de septiembre, y hablo personalmente de mi zona, es quizá junto con el Lentinus lepideus, que hemos hablado más veces y que veremos después también. Yo en pleno, incluso si se me adelantan las tormentas en pleno mes de agosto y pleno mes de septiembre, vas por el Pinar y una zona concreta que tengo que recorro habitualmente, todos los tocones de pinos están infestados del Bubaldoboletus y del Lentinus. Llega a alcanzar tamaños considerables, tiene un color amarillo dorado bastante evidente, al igual que los poros. Y tiene un pie bastante radicante, que es lo que le permite introducirse en la madera para obtener el alimento. Y tanto al corte como al tacto, pues también azulean ligeramente. En cuanto a comestibilidad, bien por la dureza de la carne que llega a tener y bien porque también amarga, pues se le considera incomestible. Hombre, mi buen amigo. Mi buen amigo, que es, como digo, y siempre ahora mismo en estas circunstancias me mantengo lo mismo. Si empieza a haber tormentas ahora en agosto y luego se mantiene el aporte de humedad ya durante septiembre y tal, de mediados de septiembre y primera quincena de octubre, en nuestro entorno de pinares vallisoletanos fuertemente arenosos, pues es uno de esos boletus raros, pero que es de los más habituales. El Gyroporus lactus o Gyroporus cyanescens, como se le conocía habitualmente. También de tamaños considerables, bastante grandes, de colores amarillentos, ocráceos, a veces completamente blancos, al igual que los poros, como Gyroporus que es, recordar, pie cavernoso, sobre todo en los ejemplares adultos. Y lo más peculiar del Gyroporus lactus es que al corte, como vemos, pues toma esa coloración azul añil tan viva, tan llamativa y tan evidente. Y que es un excelente comestible. Para mí, ya lo he comentado mil veces, por encima de todos los Yo lo he boletus probado y en me sentido amplio. sorprendió gratamente. Es una seta súper fina, tiene muchísimo Así sabor. Lo que, que pasa es que, claro, las Javi, yo te zapatiladas. perdí. Ah, digo, ¿Qué me has perdido? no, ya ahora no. Sí, Ah, vale. se había oído el sonido un poco, pero ya ha vuelto. Vale. No me asustes. Hoy es el día que deben estar aquí hoy los fantasmas haciendo de las suyas, o yo qué sé qué, o los trasgos, o no sé, o será la caraja del verano, madre mía. Eso, ¿verdad? Más de eso. Oye, ¿y Gyroporus lacteus ya no es Gyroporus cyanescens, variedad lacteus? No, y creo que os lo comenté ya un día. Siempre se entendía como Gyroporus cyanescens y bueno, se demostró que lo que se entiende como Gyroporus cyanescens es ese Gyroporus que crece en zonas de alta montaña, que es de muy pequeñísimo tamaño, de un color más amarillento, azulea igualmente al corte, pero no llega a tomar estos tamaños que vemos en estos ejemplares. Se puso durante todo el Gyroporus cyanescens variedad lactus, atendiendo a este. Pero al final se ha separado y se mantiene el Gyroporus cyanescens y el Gyroporus lactus, que es este nuestro. Pero ahora hay uno nuevo que es el Gyroporus pseudolactus, que creo que es también habitual de nuestro entorno. Entonces, a partir de ahora,
cada vez que vayamos o veamos o recolectemos Gyroporus lácteus, pues habrá que estar pendiente, porque ahora de memoria no me acuerdo de las características que lo difieren. Pero sé que y no hace mucho, hace relativamente poco, han descrito una especie nueva que es el Gyroporus pseudolactius. Así que Pseudolácteos. habrá que estar atentos y pendientes, a ver si aparece. Dice Francis Díaz que para no ser comedor de setas las has probado casi todas. Y sí, yo la sé, y siempre que voy y veo alguna receta que es comestible y no la he comido, la pruebo. Sí, Sí, pero la pruebo por probar. y por probarla, efectivamente, por decir que la he comido. ¿Cuántas veces has probado el Gyroporus? El Gyroporus, pues la última vez creo que ha sido hace 2 años. La última vez significa más de una. No hay más preguntas, Sí, señor. y digo, fue hace 2 años que fue la última vez que les localicé aquí en Montemayor. Bueno, vamos a desenmascarar que realmente eres un comedor de setas activo. Lo que pasa es que dices que no las coma para que nadie las coma. Que haces bien, porque así tenemos más. Que no soy comedor de setas activo, por mucho que os pongáis. Bien, bueno, aquí que hablábamos hace un rato, cuando hacía alusión al Boletus, pues hoy el Neolentinus lepidus, que también es una seta bastante rara, también saprófito activo de madera de pino y caracterizado, pues bueno, por el color típicamente blanco, también llega a alcanzar tamaños considerables, una carne muy dura, muy, muy coriácea. La cutícula cubierta de escamas, que sobre todo cuando la seta es adulta, se tienden a volver de color ocre. Las láminas son semidecurrentes y en la unión con el pie, sobre todo en ejemplares jóvenes, se deja ver como una zona pseudoanular, que luego siempre desaparece. Y el resto del pie, pues también presenta esas escamas, como vemos que también se van volviendo de color ocráceo. Y como Lentinus, que es, por recordar, la principal característica que radica en. Dejo unos segundos para ver si se acuerdan Venga, los va, vamos a alumnos. dejarles. Vamos a hacer la pregunta otra vez completa, Rubén, para que La principal característica del género Lentinus. Aunque aquí vemos que en Lentinus, que es una nomenclatura, pero bueno, es Lentinulas, etcétera. la principal característica que diferenciaba el género Lentinus de otros como Pleurotus, pues no sé cómo, etcétera, etcétera, que pueden ser muy, muy. Vale. Ya les tienes, ya les tienes. Esta vez el más rápido, que no el que ha respondido correctamente, porque han respondido correctamente más de uno. El más rápido ha sido Juan Manuel Cano Rodríguez. Muy bien, Juan Manuel. Digo, Juan Manuel. José Manuel, ya le estoy cambiando el nombre. Juan Manuel Ramos es el siguiente que ha respondido. Esto va entre J. Manueles. Sí, señor. Aristas aserradas, láminas aserradas. Muy bien, joder, así da Da gusto. gusto. Es que estos chicos son Da aplicados. La verdad es gusto. que. Efectivamente, da gusto. El Así día que sí. tengamos la suerte de ir conociéndonos en persona, abrazos y besos para todos. Virtuales de momento. Bueno, y Eso. luego también. Vale, pues entonces ya tenemos la característica, láminas aserradas. Eso es. En cuanto a comestibilidad, habíamos hablado de ella. No sé, bueno, es por el aspecto, incluso por el olor que tiene un olor anisado bastante agradable. No lo hace muy apetecible, no es tóxico, simplemente que la consistencia coriácea que tiene la carne le hace incomestible. De acuerdo. Bueno, un género que detesto. Detestas totalmente y además eres un neófito en ello, me han Sí, contado. ya te digo. Siempre tiene que tener ahí unas debajo de la manga y esta es la Rúcula áurea. Oye, yo, ¿te puedes creer que será de las que más ganas tengo de probar? Vamos a ver, la rúcula ahora, que es la rúcula quizá la rúcula más típica de verano, o sea, como siempre os he dicho, las rúculas son todas muy termófilas, les gusta a todas el calor, pero quizá la rúcula áurea es la que crece desde junio a septiembre, y fuera de ese periodo estival, rara vez la encuentras. Es una especie más rara de lo que la gente se piensa, o sea, es muy difícil encontrar rúculas áureas allá que te voy, ¿sabes? Sí que es verdad que cuando la ves y con las características principales que tiene, pues es muy fácil de reconocer. Ya no solo por la coloración oro que tiene la cutícula, que siempre está mezclada con esos colores rojizos, sino que tanto las láminas como el pie, cuando se oxidan y se vuelven viejas, pues también tienen esa coloración amarilla dorada, que es lo que da un poco el nombre de rúcula áurea. Fructifica en robledales, fructifica en hayedos, fructifica en muchos ecosistemas, pero como digo, es una rúcula que es más rara de lo que la gente
pueda pensar. Y en cuanto a calidad gastronómica, pues sí que es verdad que en las zonas habituales de crecimiento se la considera como muy comestible y se la consume como tal. Otra típica, que esta es la que te había robado yo para portada Está del bueno, anuncio. esta es verdad que es una seta más bien primaveral, pero que sí que es verdad que bueno, puede aguantar en el periodo hasta bien entrado el mes de septiembre, y lo cual no impide que, depende de las condiciones climatológicas, pueda fructificar en pleno otoño. Pero sí que es verdad que la rúcula vesca es una rúcula también que le gusta mucho el calor. También típica de bosques de Quercus, con esos colores desvaídos, esos colores pastel que nos gusta decir, colores rosados, rojizos, liláceos, con las láminas completamente blancas. Lardáceas, recordad lo de las lardáceas, como si fueran untuosas, como si estuviéramos tocando tocino, no en vano es muy próxima a la rúcula cianosanta, que es la que tiene esa principal característica. Y sobre todo, la principal característica para identificar la rúcula vesca es que, sobre todo en ejemplares jóvenes, el margen está retraído. O sea, vemos las láminas montadas por encima de la cutícula. Esa es la principal característica de la rúcula vesca, que otrora pues es también considerada como un muy buen comestible. Otra Otra, quizá un típica. poco más puñetera por pertenecer al grupo al que pertenece, que es el grupo de la Moenolens, la Sororia y todo ese grupo de esas rúculas que huelen mal, como todos sabemos, pues esa mezcla de olores a caucho, a pescado, etcétera, etcétera. Y es la rúcula insignis, que es también una rúcula típica de encinas, que también le gusta mucho el calor. De hecho, yo todas las recolectas que tengo son del mes de junio en adelante, y se caracteriza por... Se caracteriza porque te he perdido, Rubén. No sé, Ah, hijo, ya se está... reconecta. Dios, qué susto. No sé qué está pasando hoy. Hemos pagado las facturas de la luz. Nos hemos portado bien. Ayudamos a los abuelitos a cruzar la carretera. No sé. Voy a bajar el volumen de esto otro. En fin, pues bueno, yo sé que sí que te. Ah, no, pues sí que te he perdido, Rubén. Pero del todo, vamos, te sigo oyendo, pues, Vale, ya ya está, ya no la sabes. recuperado, perfecto. Nos vais a matar, compañeros, nos Ay, vais a matar hoy. le voy a pasar la factura de este desaguisado de hoy a no sé a quién, a alguien. Alguien se la voy a pasar. ¿Algún voluntario? Bueno, chicos, pues me estaba contando de la rúcula insigni, que es de ese grupo de la rúcula moenolens. En este caso se caracteriza por un color, característico, un color sepia, que es lo más el parecido que digamos que tiene, con el sombrero fuertemente acanalado, como vemos, y como si se tratara de un Gyroporus, pues también en este caso la rúcula insignis, cuando es mayor, si cortamos el pie, es cavernoso también, como digo, asemejándose, perdón, a los Gyroporus. Y bueno, luego para diferenciar de otras especies próximas, pues como sabemos, tiene que ser con el estudio microscópico. Pero sobre todo, macroscópico, también tiene una característica que es con un reactivo químico, que es con el amoníaco, si no recuerdo mal, se vuelve de un color rojo anaranjado intenso, precioso, que es lo que digamos también, que también diferencia muy bien a la rúcula insignis. En cuanto a comestibilidad, pues ninguna, por supuesto. Y bueno, pues pasamos a los termófilos de invierno, ya, para ver el palo opuesto, pues bueno, también, como siempre decimos, la estación típica es el otoño, luego la primavera, porque como siempre os he dicho, setas hay durante todo el año si las condiciones son favorables. Y hay setas pues que también crecen y soportan las bajas temperaturas en este caso. Y empezamos por el género Clitocibe, y tenemos un Clitocibe que aquí es muy común a partir del mes de febrero, que es el Clitocibe vermicularis, Clitocibe rizophora, como se le conocía anteriormente, muy abundante, como digo, a partir del mes de febrero en los pinares, con un color muy llamativo, un color ocre rojizo, ocre anaranjado, bastante evidente. Un pie aplastado, que es como digamos, que está aplastado al medio, es como si estuviera dividido en dos, eso es lo que le diferencia muy, muy bien. Y sobre todo cuando le arrancamos, pues al arrancarle tiene una masa micelial muy amplia, como vemos.
que arrastran gran cantidad de humus de sustrato. De ahí también un poco lo de Rizophora, el antiguo nombre con el que se le conocía. Y sobre todo el peculiar olor que tiene, que es, o sea, no soy capaz de definirle, porque es tan sumamente agradable que es una mezcla de anís, coco, o sea, es un olor indefinido pero muy agradable y que le hace muy apetecible. Pero bueno, tratándose de un clitocibe, pues mejor guardarse de consumir. Exacto. Otro que, bueno, pues es de esas típicas setas, estas sí que son de esas típicas setas invernales, que crecen en los musgos de los pinares, de muy pequeño tamaño y que pasan desapercibidas por ese pequeño tamaño, por la época en la que crecen y porque, bueno, al fin y al cabo estudiar este grupo de setas pues es muy complicado. Pero bueno, hubo un invierno que sí que es verdad que climatológicamente fue muy benévolo y nos dedicamos a estudiar clitocibes y lepiotas que salían en pleno mes de enero y febrero en los pinares de Valladolid y no sé las especies nuevas para Valladolid, me refiero, para el catálogo de Valladolid, sacamos y una de ellas fue el clitocibe herbarium. Como digo, es un clitocibe de pequeño tamaño, no más de 2, 3, 4 centímetros, tiende a embugarse mucho el sombrero, como vemos, de un color gris perla, es lo más característico como el pie, y es del grupo de los clitocibes que tienen un olor fuertemente harinoso. Es lo que más diferencia y caracteriza a este grupo de clitocibe herbarum, clitocibe parilis, clitocibe colina, clitocibe fonkeri, que son todos esos muy similares entre sí, del mismo ecosistema, del mismo época de fructificación, del mismo olor, y que si no es con el microscopio, pues difícilmente vamos a separar unos de otros. También hay Cantarellus o Craterellus, en este caso, de hecho, que ahora creo que han unificado los dos. Ya se han unificado por fin. Creo que sí, yo, o sea, no soy partidario, lo sabéis, porque creo que macroscópicamente tienen diferencias bastante sutiles y evidentes como para pero seguir. Uno es hueco y el otro no, ¿verdad? Y lo de los pliegues un poco los marcados. Pliegues, exacto. Pero bueno, veamos los Cantarellus, que son muy de temperaturas elevadas. Pues tenemos los Craterellus, las famosas trompetas de los muertos, las trompetas amarillas, como es el caso del Craterellus lutercens, que les gusta el frío. Y en el caso del Craterellus lutercens, pues es verdad que es una seta que es muy común en el mes de diciembre principalmente. Lo digo porque es una seta que es habitualmente, cuando vas a buscar Tricholoma portentosum, que también le veremos, pues si el año es propicio en ello, ves verdaderas alfombras en los pinares de Craterellus lutercens. Y cuando digo alfombras es el suelo del bosque completamente tapizado. Y se caracteriza, pues bueno, pues eso. Los pliegues o nulos o poco marcados, la forma fuertemente atrompetada, como vemos, y ese color amarillo que, como digo, es el que le da el nombre. Y bueno, gastronómicamente hablando, pues un buen comestible. Me encanta esta seta. Me encanta hasta el nombre. Es Blantiaca. ¿Y sabes cómo se le conoce? ¿Cómo? Como falso rebozuelo. Y mucha gente le confunde y le consume como rebozuelo. Entendemos que son todos neófitos, eso, pues, es una seta que tiene láminas, no tiene pliegues. De hecho, para que lo veáis, el género Microphorosis está incorporado en el orden Boletales, creo recordar, así que es completamente distinto, pero bueno, sí que es verdad que la forma, el color, pues es efectivamente de Cantarellus. Pero es una seta que, como digo, pues también le gusta mucho las temperaturas bajas. Concretamente en esta zona, que es una seta habitual, pues a partir de últimos de noviembre, incluso hasta bien entrado el invierno, pues es una seta bastante común y abundante en los pinares. Y comestibilidad, pues ahora lo puedo decir, que podría consumirse sin ningún problema. De mayor o menor calidad, pero bueno, en cualquier caso, comestible. Este tampoco le conoce nadie. Bueno, esta pues la he puesto por referencia a que si efectivamente crece en el mes de marzo, incluso cuando en zonas de montaña aún no se ha ido la nieve,
porque como siempre se dice, es la primera seta comestible del año y bueno, pues bueno, el Higroforus marzuolus, que se caracteriza por ser de color completamente blanco, entre otras cosas porque también tiende a crecer hipogeado completamente y hasta que no emerge, que no lo suele hacer por sí sola, sino por la búsqueda de los animales, corzos, ciervos, ardillas, que les gusta mucho, pues ya con el aire, con las condiciones climatológicas, pues ya tiende a volverse esos colores grises o negruzcos. Las láminas de aspecto cereo, como sabéis, común al género Hygroforus, que es la característica principal, y sobre todo en ejemplares adultos, con un matiz azulado muy llamativo en el seno interlaminar del Hygroforus marzuolus, que eso lo caracteriza mucho y muy bien. Y como siempre he dicho, que crecen pinares de alta montaña, pues ya nos comentaron ciertos compañeros y amigos que también, al parecer, pues fructifica en otro tipo de arbolado. En el caso, pues una especie muy buena comestible. Y aquí sí que pongo la mano en el fuego, que es junto con el Tricholoma portentosum, una de las que realmente me ha gustado Es la de tercera vez que estás hablando de micofagia, Rubén. Maldita sea. Chicos, lo estáis viendo. O sea, yo no digo nada, pero creo que se está haciendo un flaco favor con esta presentación y Rubén. Yo estoy quedando como un pésimo informático y él como un perfecto micófago. O sea, algo no va bien. Va a ser el calor. Va a ser el calor. Madre. Tenemos otro Hygroforus que también le he querido poner un poco porque, bueno, en general todos los Hygroforus, por las características que tienen, se podrían considerar especies invernales. Porque sí que es verdad que les gusta aparecer en el otoño muy tardío y luego pues esas características de que son setas robustas, con una fuerte viscosidad o glutinosidad, que las protege muy bien de las primeras heladas o de los primeros fríos, pues perduran mucho en el tiempo. En el caso del Hygroforus latitabundus, no es que solo crezca en plenos meses invernales, sino que incluso ya en octubre o noviembre ya es una seta que hace su aparición. Se caracteriza en este caso por el gran tamaño, por esos colores ocráceos, oliváceos que tiene, que contrastan mucho con el blanco puro, el blanco níveo que tienen las láminas, y luego un pie muy robusto, con una zona escamosa en contacto con las láminas de color blanco y otra zona escamosa cubierta también de viscosidad o glutinosa con escamas de color verdoso o pardo. Se considera también muy buen comestible, pero bueno, pues aquí la particularidad que tiene es que hay que eliminar esa cutícula tan viscosa que tiene y bueno, pues sería un trabajo un poco más importante y a lo mejor nos hace desistir de probarla. Pero bueno, como digo, también está considerada como buen comestible. De hecho, son las famosas llaneras, pues las conoces principalmente en la zona de Cataluña. También tenemos amanitas, que hemos visto muchas amanitas que les gusta el calor, pero bueno, también tenemos amanitas y hablo concretamente de nuestro entorno, y bueno, ya sabéis mucho que nuestro entorno mesetario de Castilla es bastante frío. Pues Bastante también, frío. Igual que ahora es caluroso, es bastante sí, frío. sí que es verdad, vamos a partir de que, o sea, fructifican en invierno, pero cuando esos inviernos son relativamente suaves. O sea, cuando vienen los inviernos esos de nieblas continuas y heladas severas de estas de 8, 10, 12 bajo cero diarios, pues no fructifica ni esta ni ninguna, ¿sabes? Porque son ya temperaturas muy extremas. Pero cuando vienen temperaturas que sí, realmente son frías para la fructificación de setas, pero más o menos benévolas, pues por ejemplo, la amanita equinocéfala, que es una de las amanitas también más bonitas de ver por las características que tiene. Es ese sombrero fuertemente rizado, con esas verrugas piramidales muy evidentes. El margen del sombrero, perdón, floconoso, como el anillo, como vemos, que es un anillo floconoso que está como fisurado. Y la volva, en este caso, es una volva disociada y también circuncisa en escamas, muy similar, haciendo otra vez el símil a la manita muscaria. Aquí, claro, pues es una manita muy bonita, pero es una manita bastante, bastante rara. Como lo es la siguiente. Yo solo la he visto una vez y la vez que la he visto, más las otras citas que tienen localizadas los compañeros de aquí de la zona de Valladolid, siempre está recolectada en el mes de febrero.
que es la manita láctea. Y como digo, en esos meses de febrero, más o menos benévolos en cuanto a meteorología. Se caracteriza por llegar a tener un tamaño bastante importante, 20-25 centímetros, de un color completamente blanco, un blanco puro, un blanco leche, de ahí un poco el epíteto de la manita láctea, que incluso con el crecimiento y la maduración de la especie no llega a desvaírse, no llega a tornarse de colores más ocres o más pardos, sino que tiende a mantener ese color blanco puro en todos los estadios de la seta. No es del género Amanitopsis, pero es una manita que llega a perder completamente el anillo, porque es un anillo de esos membranosos, muy fugaz, también haciendo el símil a la manita ovoidea, que también hemos visto mucho. Y en este caso tiene una volva saciforme que envuelve la base del pie y que tiende a volverse de un color ocre rojizo bastante evidente, como vemos en la fotografía. En cuanto a comestibilidad, pues bueno, tratándose de amanita blanca y lo rara que es, pues evidentemente se desaconseja su consumo. Pero sí es fácil confundir, habíamos hablado otras veces, con ponderosa, aunque no coincidan en tiempo. Pero es que pero la, sí no, se no, podría no dar el tiene, caso. La volva, ya de por sí, la carente de anillo. La volva es completamente diferente. Bueno, el hábitat sí puede ser similar porque es, en este caso sí que fructifica bajo encinas. Claro, luego una vez desarrollada ya, claro, evidentemente las Y características. tuviéramos duda, pues ante ponderosa siempre acordaros de cortar para ver si se torna rojizo o no, como es la característica de la manita ponderosa. Porque la láctea, por ejemplo, se queda Completamente blanca. Blanca. blanca, eso es. Vale, correcto, muchas gracias. Seguimos con otra seta típicamente invernal, en este caso una seta pirófila, creo que la hemos visto más veces, como es el Teprocibe antracófila, pues en restos de hogueras, en restos de madera quemada de pino, así que hay que tenerlo muy en cuenta, y ya en hogueras muy degradadas, cuando ya empiezan a crecer los musgos, esos típicos que también crecen en las hogueras que ya tienen varios años, pues es una seta que en los meses de enero, febrero, marzo, es una seta muy común y abundante. Es de muy pequeño tamaño, se caracteriza por ese sombrero umbilicado, que es como vemos, como si tuviera un ombligo en el centro, y que puede ser muy puñetera la identificación por la gama de coloraciones dependiendo del estado ambiental, porque en tiempo húmedo llega a ser completamente negra o con tonos grisáceos. En tiempo seco se vuelve completamente amarillo o amarillo ocráceo, como las láminas. En tiempo húmedo las láminas son de color gris, pero gris vivo, gris llamativo, gris evidente, y con tiempo seco pues también se tornan un color crema ocráceo, lo cual muchas veces nos hace dudar de si sí o si no estamos ante el Teprocibe antracófila. Como digo, típicamente invernal y seta pirófila, que crece sobre restos de madera quemada. Como la Foliota gigladensis, que si bien es verdad, también fructifica en otoño, pero lo más habitual es encontrarla durante el mes de enero, además concretamente durante el mes de enero. Y es otra seta pirófila, típica de restos quemados de madera de pino. Como Foliota es muy llamativa y muy bonita, porque tanto la coloración, que es una coloración anaranjada, ocrácea, con tintes verdosos en muchas ocasiones, las láminas como también con esos tintes amarillentos, recuerda un poco al Iphloma fasciculare, para que lo entendáis un poco más, sin llegar a tener esa coloración verdosa propiamente dicho. Como Foliota es viscosa, sobre todo en tiempo húmedo, y sobre todo en el pie, como Foliota, que es igualmente, pues es fuertemente escamoso, como vemos, y esas escamas sí que son de un color verde, verde amarillento, muy vivo y muy llamativo. Como digo, típicamente de madera quemada de pino también. Y sí que me da clara, por lo visto, hay otra muy similar, que creo que es la Foliota deformans, si no me acuerdo mal, que es completamente similar a la Foliota gigladensis, pero que tiene una microscopía completamente diferente. Entonces ahora habrá que estar pendiente a todas las Foliotas gigladensis que veamos, pues estudiarlas, a ver si es a ver si una es verdad. U otra. Ja, ja, ja.
Esta la veíamos en su día en uno de los juegos que hacíamos en la página de mi colega, que os hice un poco la puñeta y con razón, porque lo hice Sí, adrede, con seguro que esa, alguno de los presentes seguro que se acuerda, además. con Seguro. esa ramaria rara, ¿verdad? No deja de ser una ramaria, efectivamente. Sí, Episu, pero ¿cómo nos esa seta engañaste? de aspecto coraloide, como vemos, de arbolito. Pero bueno, en el caso de la Lentaria patullardi, pues se caracteriza también por su crecimiento típicamente invernal, también en el mes de enero, en el mes de febrero, en zonas muy húmedas, muy, muy musgosas, y se diferencia de ramaria porque, bueno, las ramificaciones, en este caso el ápice, son en forma de pala, no son ni en punta, ni romas, ni bífidas, eso de visu. Luego la coloración es también una coloración ocrácea con tintes rosados. Si la arrancamos, como vemos, arrastramos un montón de masa micelial de color blanco, y sobre todo la principal característica que la diferencia del género ramaria es, a nivel microscópico, la espora, que ya os he comentado otras veces que es lo que es una espora alantoide, en forma de salchicha, una espora muy alargada. En el caso de las ramarias suelen ser más globosas, subglobosas, generalmente ornamentadas con pequeñas espinas o pequeñas verrugas. En cualquier caso, pues es una especie muy, muy rara y que poca gente también conoce. Esta me encanta. Esta me encanta. Es que esta Esta me es encanta. una seta rara, pero rara porque pasa desapercibida, porque es una seta hipogea. A grandes rasgos lo podemos considerar como una trufa, sin serlo realmente. Es la Esquinela pitiophyllus. Y también desde enero hasta abril es en los pinares, y concretamente en los pinares de pino piñonero, de Pinus pinea, o sea, lo típico que tenemos por ejemplo en nuestra zona de Valladolid, es una seta muy común y muy abundante. Es fácil localizarla porque en los lugares donde crece es como que la hierba está completamente seca. Y luego sí que es verdad que también los conejos ayudan mucho, porque los conejos las descubren. Y si no, pues como con un rastrillo, pues podríamos llegar a localizarla. Se caracteriza, he dicho que es una trufa, pero realmente no es un ascomicete, sino que es un gasteromicete, un pelo de lobo en sentido amplio. Y se caracteriza por tener tres capas, conoces el asilo. Sería el endoperidio, el exoperidio y el mesoperidio. El exoperidio, perdón, que sería la parte externa, que se caracteriza por ser muy fina, de color ocráceo, y que se vuelve coriáceo, como si fuera papel. El mesoperidio, que es la parte blanca central que vemos, que es carnosa, bastante más gruesa, y el endoperidio, que empieza siendo en conjunto una masa completamente amarilla, que es lo que denominaríamos la gleba propiamente dicha de los pelos de lobo. Cuando madura, esa gleba es dehiscente y se convierte en esas cosas que vemos ahí, que es lo más característico, que son los peridiolos, que tienen forma de botella, lo vemos, Sí. que es donde se encuentran las esporas, y como digo, cuando madura, se hace dehiscente, se vuelve pulverulento y se diseminan las esporas. Es que Pero encima no como hay bien, uno igual, ¿eh? Son todos sí, diferentes. como bien dice tú, Gaby, pues es una seta muy llamativa y muy peculiar por esas características que tiene. La verdad es que es de las que estamos viendo hoy, de las que más me ha gustado. Vemos una lepista que, bueno, pues es una lepista que le gusta el frío también. De hecho, aunque también es una seta que fructifica durante el otoño, pero yo en mi entorno, cuando más habitualmente la veo, es en los meses invernales, diciembre y enero, que es la lepista personata, el famoso pie violeta. Una seta que crece en zonas abiertas, en zonas pastizales, eras, en zonas muy, muy nitrogenadas. Tiene un gran tamaño, con ese color ocráceo, las láminas de color cremoso, y sobre todo en los ejemplares jóvenes, pues el pie característicamente pintado de color violeta. A veces un violeta bastante llamativo y bastante evidente. Se la considera un comestible bastante aceptable, incluso mejor que la lepista nuda, el famoso pie azul. Si bien es verdad que tanto el olor propio de la seta como cuando se está guisando, desprende un olor fuerte a riñón, como cuando
se guisan riñones a los que les gusta la casquería o tal. Sí. Entonces, ese olor, pues a lo mejor no es apetecible por muchas personas, y igual también pues les retraen a la hora de consumirlo. Yo la he probado y la verdad es que tampoco es de mis preferidas, pero tampoco me desagrada. ¿Tú la has comido, Rubén? No, no he probado la de pistacho. ¡Bah! No te creo. Ya te No, voy a no la he llevar comido. unas. Este enero te llevo unas. Esta ya también hemos hablado muchas veces de ella, por lo curioso, por la novedad, pues bueno, pues porque también es una seta típicamente invernal, de esos meses de enero y febrero. En este caso sí, sobre todo si las temperaturas son relativamente suaves y el ambiente es húmedo. Ya os conté en su día que fue novedad para España, la Umaria aurantia, que empieza siendo una especie en forma de copa, que luego tiende a volverse en forma discal, en forma de disco. Es muy pequeño, ¿no? Esto no llega a tener más de un centímetro, centímetro y medio a lo sumo. Empieza siendo de un color anaranjado que tiende a volverse amarillo, como vemos. Y la parte exterior, si tuviéramos una lupa, pues veríamos que está cubierta de unos pelos muy, muy erizados. Y la principal característica que tiene también es que crece en humus de Cupressus, en este caso de Cupressus arizonica. Es la principal característica, como digo, de la Umaria aurantia. Bueno, aquí en comparación se puede imaginar el tamaño, como bien has dicho, de si no Sí. supera el centímetro, pues aquí vemos la comparativa de esos ejemplares. La capuchina o la seta de charol, pues bueno, también la quería incorporar en las setas invernales, porque sí que es verdad que es, aunque también empieza a crecer en otoño, pero ya empieza a crecer en un otoño muy tardío. Y aquí sí que está demostrado que es una seta que soporta muy bien las heladas. Y por eso la podemos encontrar desde finales de noviembre hasta bien entrado el invierno. Como tricoloma que es, la peculiar característica de los tricolomas, ¿cuál era? Venga, unos segundos, otra A ver, pregunta. ahora están diciendo que no se me escucha bien, entonces voy a aprovechar para preguntar cuál es la característica típica de los tricolomas. A ver si me oís o no me oís. Vaya día, Lo ¿eh? hago por beber agua también, Sí, no, chicos. bebe agua, yo también voy a beber agua. Yo la verdad es que... si algo tiene que pasar, Rubén, es que hoy sea el programa de todos los cúmulos de fallos de todo el año y así ya nos los quitamos de encima. Yo creo que va a Eso ser lo es. suyo. Bueno, parece que... ¡Ay! Ahí está nuestro amigo Juan Manuel Ramos Infante. Juanma es un crack. Pone muchísima atención. Sí. Láminas escotadas. Efectivamente. La característica principal de los tricolomas es lo de las láminas escotadas. Recordar que si cortáramos transversalmente, pues veamos que las láminas harían como una forma de diente para tocar en el pie. Por lo demás, un sombrero típicamente en forma de campana, color grisáceo es lo más habitual, pero recordad que el tricoloma portentosum tiende a volverse de color completamente verde, tanto en el sombrero como en las láminas, con muchas manchas verdes, lo cual en ciertos momentos llegó a dar confusiones como en Amanita phalloides, ya lo hemos hablado habitualmente. Tiene un olor fuertemente harinoso y, como digo, pues es un comestible bastante aceptable, hasta que con el tema de la radiomiólisis y el estudio que estén nos digan lo contrario. Pero a día de hoy, pues como digo, yo personalmente lo reitero, como ya os he comentado anteriormente, que para mí es una de las setas que más me gusta, el caso del tricoloma portentoso. Otra más, Dios, como saquemos fragmentos del programa de hoy, va a ser... Madre mía. Otra rareza, otra curiosidad, que es también típica de los meses de enero y febrero, y también creciendo sobre humus de Cupressus, ahí el nombre lo indica, que así de visu podría hacernos o confundirnos con la Umaria aurantia que veíamos anteriormente, que es la Strobilurcipa cupressina, pero que no tiene nada que ver con la Umaria. También son setas de pequeño tamaño, no llega a ser de forma discal como vemos, sino que tienden a, no sé cómo decirlo, tienen tendencia a tener un pequeño pie, que es por donde se abollan o se dividen, vamos a decirlo así, como vemos ahí en la foto, y los colores, dentro de que son colores amarillentos o anaranjados, no son tan, tan llamativos como en la Umaria aurantia, y el borde no estaría recubierto por esos pelos erizados que tiene
la Humanae aurantia. Pero bueno, esta también como curiosidad de que es una seta típicamente invernal y también creciendo sobre humus de coníferas. Bien. Me estoy riendo, me estoy leyendo los comentarios y es que estos chicos son la mona. Dice Antonio, dice, este tío se ha comido un capazo de setas ya. Ay, qué Y bueno, bueno. para acabar, pues sí, esto es una seta que seguramente o muy pocos habéis oído hablar o muy pocos conocéis, porque es una seta realmente rara. Y de las, ya no recuerdo las citas que son, pero son muy pocas que tenemos aquí en Valladolid, pues también son de los meses de enero y febrero. Es una seta también saprófita, como vemos, crece también sobre madera de pino. Es una seta de pequeño tamaño, que la foto puede hacer parecer lo contrario, no tiene más de 4 centímetros y se caracterizan pues, por un color ocre con una tonalidad violeta muy viva, muy llamativa, que contrasta mucho con el color amarillo dorado que tienen las láminas. Y luego tiene un pie muy largo y muy aplastado, que si os recordáis cuando veíamos el Clitocibe vermicular de hace un rato, es como si estuviera acostillado, como si se dividiera en dos. Sería el Calistosporium luteolivacin, el Calistosporium saltopilum que se conocía anteriormente. Es un género que en Europa, creo recordar, tan solo tiene 4 especies y que la mayoría de ellas se diferencian por el estudio microscópico. Concretamente en el caso del Calistosporium luteolivacin, tiene unas esporas que son hialinas, recordar lo de hialinas, que son transparentes, pero que tienen una mancha amarilla en el medio, lo cual es muy, muy llamativo. Entonces, como digo, pues en cualquier caso también lo raro, esta sí que es una especie rara y lo curioso de la especie. Y creo, chicos, que como les decía, pues hasta aquí puedo leer, sin más. Simplemente perdonar las inclemencias técnicas, ya no metrológicas, que es lo que nos llevaría, pero bueno, espero que os haya gustado. Quería compartir con vosotros esta tarde de verano y enseñaros algunas cosillas más y ahora pues me pongo a vuestra disposición como siempre. Bueno, pues a disposición de todos nuestros micolegas y amigos de la micología que andan por aquí, vamos a tomarnos un pequeño respiro, ¿vale? Os voy a pedir 4 minutillos en lo que arreglo unas cosas para el siguiente tramo del programa, que son las preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, vamos con ello. Ahora.
Ya está. Ya podéis ver a Rubén. Rubén, habla para que te oigan. Hola, Ya, de nuevo. me creo que todo se puede romper otra vez en cualquier momento. El caso es que, bueno, ya solucionaremos ese tema. Preguntas por ahí. Bueno, nuestro amigo Quique de Micromanía nos pregunta: ¿el Boletus Badius también azulea? El Boletus Badius también azulea, pero muy poquito. De hecho, el Boletus Badius estaba incluido en el género Serocomus, era el Serocomus Badius. Y se le pasó al género Boletus porque, primero, aunque hemos visto como anteriormente el Serocomus armeniacus también azulea, pero bueno, aparte de que azuleaba, la cutícula no se cuartea, que es típico de los Serocomus, y luego a nivel microscópico, pues también tiene algunas diferentes características con Serocomus. Por eso se le incluyó en el Boletus Badius ahora. Vale, de acuerdo. Quizás, y es uno de los más fáciles de reconocer también, así a simple vista, el Boletus Varius. Yo lo encuentro mucho a la vez que Boletus edulis y, bueno, en épocas así de octubre, noviembre, suelo encontrarle bastante. No le hacía caso, pero a lo mejor le empiezo a hacer caso. Tengo un amigo de aquí del pueblo que siempre me dice: es de los mejores Boletus, deberías comerlo, y no le hago caso. Ahora, ¿ves? Yo soy el que no come Boletus ahora. Bueno, vamos con más preguntitas por aquí, a ver qué más tenemos. Es que había una muy buena, a ver si la encuentro. Es que, ah, mira, aquí está la de Pablo. Dice: ¿cuál es la seta de Chopo? Vale, ya está la pregunta de la semana. Es que me ha encantado. De seta de chopo hay muchas, pero entiendo que se referirá La auténtica. al ciclocibe A ciclocibia ejerita o cilindra cea, no ejerita. sé cómo se la llama. Eso. Ahora ciclocibe Ejerita. ejerita. Fue agrocibe cilindracea, agrocibe ejerita, bueno, foliota ejerita, pues lo que hemos comentado multitud de veces. Los puñeteros cambios de nombres para que, bueno, pues, yo para mí seguirá siendo agrocibe ejerita, pero bueno, ahora por no sé cómo decirlo, pues la nombro ciclocibe ejerita. Pues ya está. Esa es la que se entiende como la seta blanca de chopo, la buena, la que se come, que crece fasciculada. Llega a tomar tamaños considerables. Eso es de un color ocre canela, con un pequeño anillo, un olor anisado. Unas láminas que empiezan siendo de un color rosado bastante evidente y que terminan siendo de un color ferruginoso por la maduración de las esporas. Pues esa es la famosa seta blanca Casi de un hecho. color tabaco ya, casi se Sí, ponen eso es. oscuritas. Muy bien, mira, nuestro amigo Adrián Alonso, de aquí de Valladolid, dice que va a salir con la camper este fin de semana y que le tira mucho ir al norte, pero que si le recomienda a alguien alguna zona para encontrar algo comestible. Está la cosa malita, ¿verdad? Está malita porque, bueno, las lluvias, curiosamente, no se están prodigando tanto en el norte, sino que están más a nivel de tormentas y están más por la zona centro nuestra o el levante o incluso el sur. Pero es que luego, aparte, las temperaturas estas que ha habido en los últimos días, pues sabes que se han registrado temperaturas de 42, 43 grados en el País Vasco, en Cantabria, Asturias, pues eso mata hasta. Entonces, pues pocas cosas va a encontrar ahora, salvo que a partir sea verdad de que esta semana empiezan a venir lluvias y empiezan a bajar las temperaturas. Bueno, a ver si nos queda un fin de agosto un poco decente. No, ya, bueno, en el norte quizá, ya Ya para la aquí, semana que viene, sí. que es cuando descanso yo, el fin de semana. A ver si no nos dejan en fase 1 y puedo irme a algún lado. O no, quién sabe. Esto es una lotería. Julián David Betancourt Tobón nos pregunta: ¿por qué usan amoníaco? ¿Por qué el reactivo? ¿Por qué para identificar la rúcula y en otras especies? Bueno, creo que la pregunta es un poco amplia. Bueno, y no solo en las rúsulas, como sabéis, en multitud de géneros, para un estudio científico, nunca mejor dicho, es necesario el uso de reactivos químicos. Y yo he nombrado antes el amoníaco porque, en concreto, la rúsula que estaba hablando es el amoníaco, ese reactivo que, digamos, difiere en cuanto a coloración del resto de especies de ese grupo, de esa sección. Entonces, centrándome más en el género rúsula, pues evidentemente para estudiar el género rúsula hay que trabajar con muchos reactivos químicos. Si no lo vistes, ahí en el canal de Spore World, vete buscando
y más al día que dimos la conferencia sobre el género rúcula, y verás con la multitud de reactivos químicos que se pueden trabajar. Además, Esto también es en el de microscopía también hablamos de ello eso. ampliamente, ¿verdad? Eso. Entonces, con estos reactivos lo que se pretende es que unos u otros, y dependiendo de la especie o la sección, pues dan una coloración u otra y te ayuda un poco a la hora de identificar y determinar la especie en concreto. Vale, nuestra amiga Graciela Vicente desde Chile nos pregunta que ¿por qué hay que sacarle la cutícula a Hydrophorus latitabundus? Si ella nunca jamás lo ha hecho, solo les ha limpiado con un trapito y ya. El caso es limpiarla, lo puede hacer limpiándola bajo el agua, lo cual es una tarea un poco pedante, y lo sé porque la he sufrido, y es más fácil pelarla. Al pelar la cutícula te llevas la piel y consigo te llevas la capa mucilaginosa que tiene en este caso el Hydrophorus latitabundus. La verdad es que Hay, estoy. y hay, y hay Sí. gente que directamente no lo limpia, lo que pasa que luego esa textura que pueda dejar en el guiso, pues quizá desvirtúe mucho el guiso. Que la verdad es que están escribiendo ahora un montón en el último ratillo. Y como estoy pendiente de las preguntas de antes, veo tantas ahora también. Bueno, al final se nos va a torcer la tarde. Nos pregunta Juan Manuel Ramos: ¿Amanita láctea es muy parecida a Amanita próxima? Bueno, no sé cómo decirlo. En conjunto, vamos a decirlo que sí. Como he puesto el ejemplo también de la manita ovoidea, pero realmente no tiene nada que ver. Y ya vuelvo a hacer la diferenciación, principalmente como hemos hecho otras veces, con la manita próxima y la manita ovoidea. Recuerda que la manita próxima también es verdad que de tamaño es muchísimo más grande, tiene un anillo membranoso y persistente, no es fugaz como el caso de la láctea o de la ovoidea, y sobre todo tiene una vulva saciforme, muy envolvente, pero que se vuelve de un color ocre rojizo, ocre pajizuco, prácticamente amarillento, que digamos que es lo que la difiere, sobre todo de la manita ovoidea, y sí que es verdad que en el caso de la manita láctea, esa vulva también tiende a volverse de un color ocre, pero es completamente diferente. Le vamos a dar un cate a tu compañía de telefonía porque realmente, o sea, hoy está siendo de los peores días, pero es que también viene con retraso la imagen un montón, o sea, creo que el audio va correcto, pero la imagen yo la estoy viendo aquí, la estoy viendo también en el streaming, es que no coincide, va como 5 o 10 segundos atrasada, menos mal que por lo menos el audio le llevamos bien. En fin, habrá que cambiar de compañía. Vamos a hablar con la gerencia de Sport World que nos pague, que nos pague la línea, a ver si puede ser. Sí, será curioso. O hay mucha gente conectada No sé, o pero por lo que veo los compañeros también muchos están teniendo problemas hoy con la conexión. A Quique se le ha caído antes, creo que a Juan también se le había caído. Bueno, ha habido ahí un poco, no sé, bueno, será el día, será el día. Estamos todos conectados hoy. va a ser eso. Va a ser eso. Graciela también nos comenta luego después, por la Pholiota highlandensis, que pensaba que era un ifoloma. Bueno, ya lo hemos comentado también, ¿no? Que se parecían, salvo en el detalle ese de las láminas con otra coloración. Los ifolomas no suelen ser No viscosos, suelen ser no, no viscosos, tienen, no tienen el pie no escamas. tiene escamas. Bueno, por lo demás, sí. Generalmente son genes muy parecidos, ¿eh? Sí. Sí, Realmente son genes muy morfológicamente sí, pero parecidos. bueno, esos detalles. Al final son todos lo que se denominan especies o crossporáceas, bueno, pero sí que es verdad que tienen detalles evidentes que lo diferencian unos de otros. Bueno, a ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Apotecio, ¿quién es Apotecio? Pues la potencia es una parte de las setas. Así que. Sí, pero lo que no sé es a qué viene aquí Apotecio, es una pregunta, a ver si la pillo. Sería algo que hemos dicho durante el directo. Pues es que no sé a qué se referirá, en qué momento era esta pregunta, lo siento mucho. Julián, David, si puedes otra vez formularla, te la contestamos ahora. Bueno, aquí seguimos con las láminas escotadas que habíamos hablado antes, que te has comido un capazo de setas. La gente, la verdad es que está bastante preocupada de lo micófago que te has vuelto hoy, No, de cara a yo la hoy realidad. no, yo no me he vuelto amigo. Yo siempre he dicho que yo he probado todas, hasta ahora.
Y cuando vea una nueva que sí, pues la probaré también, pues, pero yo no soy, yo la pruebo una vez y se acabó, cayó el lunes. Bueno, ya has hablado alguna de que la última vez que las he comido y cuando dices la última. Bueno, corramos un tupido velo con esa historia. A ver, magnífica charla y accidentada, por supuesto, Pablo, y ha sido el día. Gracias por la charla, no os preocupéis. Se puede distinguir Clitocibe clitopilus por el color de la esporada, una blanca y otra rosada, o no es tan evidente a simple vista. Sí, vamos a ver, no es tan evidente a simple vista, pero efectivamente. Hay, la esporada del género Clitopilus es rosada y la esporada del género Clitocibe es blanca. A excepción de algunos grupos del género Clitocibe que también tienen esporada rosada. Mira, esto me viene a colación de, en uno de los juegos del grupo Mi Colegas puse un Clitocibe. Si os acordáis, un clitocibe de color amarillento, color cremoso, que bueno, la gente se volvió loca porque no. Y al final lo conté porque fue cuando tuve, bueno, pues todos los líos que tuve y tal, y llegué. Y ese es uno de los clitocibes que cuando le estudias dices, coño, pero que si esto tiene esporada de color rosa. Y ahí pues pueden venir un poco las confusiones. Pero bueno. Luego a nivel microscópico, pues el clitocibe y clitopilus tienen otras diferencias bastante, bastante evidentes. Aprovecho para dar el nombre de, si se acuerda alguien de aquel clitocibe, que era el clitocibe Estaba intentando acordarme y por ser diatreta. el Es que diatreta. no le, recuerdo que no lo puse. No lo Sé pusiste. que la Quedó gente se volvió loco a dar ahí nombres de este tipo. pendiente. No, no me acordaba cómo quedó aquella Era publicación. muy similar al clitocibe suaveolens, al clitocibe fragrans, que en un principio es lo que yo pensaba que era, pero me dio por meterla al microscopio y me encontré con esa sorpresa. Entonces aprovecho ya, si no, como no sé que no lo puse, pues si vais echando para atrás en el grupo y Y en el bastante para juego. atrás. Bueno, tú sabes que tenemos de una media de unas 20 publicaciones diarias. Pues a ver qué era, es que era el clitocibe diatreta. Clitocibe diatreta, sí señor. Francis Díaz nos dice que él encuentra Lecinum lepidum en invierno. Y sí, es verdad que cuando los inviernos son muy templados, correcto, efectivamente. Una vez más, cuando tenemos un invierno templado, podemos encontrar Es que, vamos setas. a ver, es que esto es curioso. Yo, ¿cuándo has ido? Con nosotros. No, me refiero, yo he encontrado manita cesárea Ah, vale. en pleno mes de noviembre. Y te dice, ¿pero qué es una manita cesárea en pleno mes de noviembre? Pues, chico, un otoño de esos que se prolongan las temperaturas de 20, 20 y pocos grados tan retrasadas en el tiempo y ahí está, ¿sabes? Vale, entonces, a ver, es que ves, ahora vienen las cosas. Quique me dice, no, no me refería al Badius, cuando habéis preguntado antes por el Badius, me refería al que había salido antes. Bueno, pues hay que estar ahí, ahora te lo busco, pero vamos, la cosa es que le veas tú y digas, no, es que mi duda es. El Boletus Badius aquí no ha salido. Es que no ha En esta salido, será cuando hemos hablado de él. presentación, el Boletus Badius no ha salido. Habremos hablado, quiero pensar que sea del Fragans, quizás, que dijimos que azuleaba un poco. O no sé. Es que de O Badius del aquí es de. Radicans. Creo que solo hemos hablado de esos dos que Sí, azulen. si es por eso, el Boletus Badius no hemos hablado en la presentación. No. En fin. Pues vaya. A ver si encuentro por aquí cuál puede ser. No, no se me ocurre. No se me ocurre. Tiene que ser uno de esos dos. Bueno, vamos con más preguntas. Quique, lo siento mucho. Vamos a ver aquí. Ferran Alfonso. Este pasado junio he encontrado la Amanita ceciliae. Es termófila. Conozco personas que la consumen. La tengo bien identificada. ¿Recomiendas su consumo, Rubén? No. De momento solo la observa, dice. La Amanita cecilia es que también son de ese medio grupo de las amanitopsis y está todo tan revuelto y tan confuso y tal. Yo no te recomiendo en ningún caso, incluso aunque la conozcas bien y tengas bien determinada que es la Amanita cecilia, no te recomiendo consumirla. Y
y dice que también que a partir de cuándo podemos salir a buscar boletus aureus después de varios días de tormentas copiosas. ¿Cuánto Es el tiempo mismo tardan en gatillo, pero incubar? bueno, se estira. Claro, luego cada especie tiene, como su, cada maestrillo tiene su librillo, pero en, así en conjunto se puede que después de lluvias abundantes o lluvias prolongadas, mínimo 25 días o el mes para que los micelios fructifiquen. Por lo menos eso, mínimo 4 semanas de ahí para adelante. Eso Que es. alguno ya está echando cuentas con las tormentas de ayer, porque no solo ha caído aquí en Valladolid, ha caído en más sitios y la gente anda pendiente ya de cuándo puede salir, cuándo no. Bueno, Pero es que es bueno. eso, es que no hace, o sea, no es que es una tormenta, porque una, si te puede venir una tormenta en un lugar puntual te puede dejar 80 litros y bueno, ya es algo. Pero una tormenta de estas, como por ejemplo la que nos cayó aquí allá a nosotros, en mi zona, digo, dejó escasos 5 litros redondeados. Hoy ha habido 36 grados, tú fíjate dónde están Ese esos agua 5 ya ha litros. desaparecido, sí. Para esto ya hacen falta, o sea, todas las tormentas que vayan viniendo ahora, en septiembre, luego ya en septiembre, cuando supuestamente se tengan que ir metiendo las lluvias del otoño y tal, lo que hace falta son lluvias continuadas. Y luego a partir de lo que más riguroso es la humedad ambiental, que es lo que realmente propicia la Exacto. fructificación de la seta. Exacto, si no hay esa humedad presente, por mucho que llueva, si ese agua no aguanta en el suelo o se evapora muy rápido, tal, entonces no hay nada que hacer. Bueno, pues parece que hemos acabado con las preguntas de hoy, Rubén. Fantástico y maravilloso. Al final el programa parece que, aunque leo algún comentario de gente que dice que no se me oye, yo pienso que son sus conexiones que van tan malas como las nuestras hoy. Quiero pensar. Pues que eso, queremos pensar que sea así, que hemos tenido, hemos elegido mal día para esta charla de La verdad es vacaciones. que sí, yo hoy entre los calores, el trabajo, madrugar, una cosa y la otra, ya es una locura, es una locura. Bueno, nos veremos cuando acabe agosto. Bueno, ahora vamos a ir ya, tenemos que ir pensando, ahora ya sí que yo ya voy de camino a disfrutar realmente mis vacaciones, Las que auténticas, las de las salir. auténticas, iremos preparando ya la temporada otoñal, otoñal sobre todo aquí en el hemisferio norte y en nuestra zona de España, pero sí que ya lo hablaré contigo, Javi, ahora fuera de antena, como suelo decir, o tal, pero sí que quiero adelantaros de poder de tener la suerte de poder haceros un programa especial justo antes de continuar o empezar con esa que seguramente os va a gustar mucho y va enfocado exclusivamente al tema gastronómico. Pues también creo Sí, que esa bueno, ya del que tema estamos tocando todo. gastronómico tenemos que hablarla bien porque podemos hacer algo realmente bonito Pues y estamos con tocando fe. todos los ámbitos, pues lo he estado pensando esta mañana, se lo he comentado entonces ahora ya con Javi se lo comentaré para poder llevar a cabo Que esa. me han dicho esta mañana lo mismo desde Ecuador también. Dice, oye, te voy a mandar, mi hija hace. A mi amigo Efraín le mando un saludo, por cierto, que es el Entonces, que me ha bueno, escrito de esta cara mañana. y suponiendo que yo tengo entendido que tú en septiembre marchas para Ecuador. Si todo va bien, el 1 de septiembre estaré volando camino a Ecuador. Y si todo digo si todo va bien, porque ya es que nadie puede decir nada. Decía lo mismo el día a primeros de marzo, decía, bueno, que ya me voy a Ecuador, pero luego, pues fíjate lo que son las cosas. Que Entonces, bueno, aquí pues sigo en la cola. con todo eso iremos viendo. Bueno, siempre vamos a poder hacer cosas. Pero, tío, de momento, la siguiente propuesta, la siguiente idea que tengo, chicos, es esa. Fecha, pues de momento no ponemos, pero Llamaremos bueno. según lleguen las fechas, iremos Por hablando con eso todos vosotros. he querido hacer esta charla así a mitad de verano para que no nos olvidemos del mundo de las setas, Eso para que no es. nos olvidemos los unos Pequeño de repasito, un pequeño nosotros, eso. repasito, que se ha visto Eso es. que tenemos alumnos avanzados, muy avanzados, Y como son ahora José ya Manuel y Juan pues. Manuel, pero yo creo que también había mucha gente que sabía las respuestas. Lo que pasa es que en lo que Y ahora, escribes y todo. como digo, pues ya empezar a preparar la temporada fuerte, que es la otoñal, y que esperemos que venga potente Eso con ganas. es. Oye, y una pregunta así un poco más profesional, vamos a decirlo así, semiprofesional.
¿Qué tal van las cosas por la UVM? ¿Tenéis programado algo? ¿Vais a poder hacer algo? ¿Se sabe algo? Tal y como están las cosas, dudo que ya volvamos. Yo sé, los centros cívicos en Madrid sé que siguen cerrados. Entonces, tengo que quedar con Aurelio un día de estos en persona pero seguramente que o sea, las actividades ya de este año están suspendidas. O sea, seguro, o sea, la exposición casi seguro. Y me siento mucha pena porque es una de esas épocas del año que más disfruto y tal, pero bueno, con el tema del distanciamiento social, los aforos y tal, pues dudo mucho que se pueda llevar a cabo, entonces no nos quedará otra que suspender ya todas las actividades hasta marzo y para marzo a ver cómo continúa el asunto. Qué pena más grande, Dios. En fin, seguro que además vamos a tener un año fantástico en el que nos acordaremos de todo el Bueno, tiempo que con que podamos pudimos, disfrutar eso es, que pudimos dentro, aprovechar sin tener que no, hacer y dentro de la gravedad, con que exposiciones. podamos disfrutar dentro del miedo, del pánico, pero a lo mejor con los ayuntamientos de los pueblos, de poder hacer salidas A lo mejor más o reducidas eso es, conferencias limitadas o de incluso cambiar. aforo y Eso, tal. poner horarios, yo qué sé, pues la misma conferencia en 2 días o bueno, eso, hacer salidas más cortas pero con más gente, por ejemplo, yo Pues qué sé, nos pues daremos con un grupos de cantón en 10. el. Hay que Pero aprovechar. en cuanto a la oficina nuestra, ya te digo yo desde aquí que seguro que esté todo suspendido hasta nueva orden. Bueno, pues nada, Rubén, te despedimos con un fuerte abrazo, nuestro micólogo de Pues confianza. lo mismo digo yo y bueno, pues espero que os haya gustado este impasse de verano. Y nada, chicos, seguimos en Mi Colega, seguimos en Facebook, seguimos en Seguimos en todos los todos sitios lados. y preparando, como digo, pues la campaña otoñal. Muy bien, Rubén. Pues nada, que tengas unas buenas y merecidas vacaciones de esas de las de verdad, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y a todos los demás nos vemos en un próximo programa. Ya sabéis que tenéis un montón de series más para entreteneros en lo que volvamos con las clases de micología. Mientras tanto, nos despedimos con un fuerte abrazo y un saludo igual de fuerte. ¡Hala! ¿Te acuerdas todavía de lo que hacíamos, Rubén? Ahora te voy a pasar yo el Ve, por examen. supuesto. Venga, Venga, hasta chicos. luego. Hasta luego. Aunque va a salir con un poquito de retraso tu mano, pero te voy a esperar para que salga. Sí. Voy a esperar a que salga. Bueno, adiós a todos. Gracias a Pablo, Juan Manuel. Ahí está la manita de Rubén. Sí, señor. Antonio. El hi-hi. Graciela, Pablo, Quique, etcétera, 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 Cecilia, Francis, Tomaset, a nuestro amigo Alberto Bonilla, que le hemos dejado ahí un poco ahí colgado, que ha dado un montón de coba, y hay que ir a visitarle. Y a tantos más que nos dejamos en el tintero. Así que nada, lo dicho, chicos, nos vemos. Hasta luego.